maldita sea. ¿Te das cuenta, Gregorio? ¡Otra vez! 5 horas para andar 30 kilómetros. 9 averías desde que salimos de Salamanca. Maldito sea el coche y la hora que lo compré. ¿Qué es lo que puede ocurrirle ahora? Lo que es como el señor no lo averigüe, por mi parte... Voy a revisar las bujías. Sí, señor. Bien pudiste decirme cuando me lo ofrecieron en venta que no lo comprase, que esto era un cacharro. ¿Y yo qué sabía, señor? Llevo 13 años de chofer, es verdad. También es verdad que de automóviles no entiendo una palabra. Porque como al señor le consta, he servido siempre en muy buenas casas. Y el señor sabe también lo que ocurre en las buenas casas con los coches. Que los manejan solo los señoritos. Sí. Como los manejan solo los señoritos, pues el chofer no tiene ocasión de enterarse de nada de ella. Yo lo único que he hecho hasta ahora con los coches es lavarlos. Y en eso no hay quien me meta mano. Pero del funcionamiento, solo he conseguido saber que se les echa gasolina en el depósito, que se les echa agua en el radiador, que apretándole el botón suena el claxon. Y unas veces andan y otras no. Toma, las más de las veces no. Bueno, estas malditas bujías no tienen chispa. Estamos arreglados. No tendré más remedio que desmontar el Denko. Muy bien, señor. Hombre, qué lástima me da verle luchando con la mecánica. Trae un viaje de lo más aperreado. Claro que si yo entendiese de coches lo que él entiende, el que traería el viaje aperreado sería yo. Así es que lo mejor es resignarse cada cual con su papel. Y mientras él arregla la avería, yo voy a seguir con la novela que tengo empezada. Cuando acabe el señor, ya hará el favor de avisarme. Sí. Pero procure el señor darse prisa en la reparación, porque si no, se nos va a hacer aquí de noche. Un momento, señor, perdón. ¿Qué pasa? ¿Queda un café helado en el termo? Sí, aún queda. Muchas gracias, señor. Pues con el permiso del señor, voy a sacudirme un vasito. Porque está la tarde muy bochornosa y un helado viene de perilla. Rico. Me deja uno como el nuevo. Un momento, señor. ¿Le queda al señor algún cigarrillo? En la americana está mi pitillera. Muchas gracias, señor. Pues con la venia del señor, voy a coger uno. Colosal, colosal. Y ahora, venga novela. Buenas tardes, amigo. Hombre, ya es hora de que apareciese alguien por estos andurriales. ¿De dónde sale usted? ¿De dónde quiere usted que salga? De ganarme con propios sudores el cacho de pan. De andar todo el día dándole que le das a la alpargata. Soy guardajurado y me llamo Melanio Carrillo para servirle. Hágame un sitio, tenga la bondad. Porque he venido de una tirada del pueblo de al lado y estoy aspeado, que se dice. Pues a qué distancia de aquí queda el pueblo de al lado. Obra de 3 leguas castellanas, que son 5 leguas de posta. ¿Y en kilómetros, que es como yo me entiendo? Kilometreando un golpe de 20. ¿20 kilómetros? Más o menos. Y hablando entre hombres, 24 y medio. ¿Y no hay otro pueblo más próximo que ese? No, señor. Estamos en la misma mitad de lo que le dicen el páramo de Viniegras, que abarca 3 leguas a la redonda y que está mucho de gente por ser inhabitante. Y ese lugar de que tratábamos, que es por buen nombre Castillejo del Condestable, es el más próximo. Por eso lo llamo yo el pueblo de al lado, porque es el más próximo. Y cuando un pueblo está lejos, ¿cómo lo llama usted? Cuando un pueblo está lejos, lo llamo Buenos Aires. Nos ha molado venirle a uno con bromita. Bueno, maldita sea. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa, amigo? Maldita sea, mi suerte, me lo estaba temiendo. Se acabó el viaje, Gregorio. ¿Que se acabó el viaje? ¿Es que ha habido alguna avería en contraproducente? ¿Avería? Pues no ocurre más, sino que se ha roto el distribuidor del Denko y que ya podemos prepararnos a pasar la noche aquí. ¡Arrea! Pues no deja de ser un desafuero, porque de noche para acá suelen haber alimañas que vienen a abrevar el arroyo. Yo les aconsejo deis a pie para Castillejo. ¡Y mañana de día! ¿Pero está usted seguro de que no hay por ahí alguna casa? ¿Una alquería? Aunque sea una simple chozna. ¡Hombre! Como haber una casa, hay una casa, aunque más valía que no la viera. No, no he dicho nada. ¿Qué?
Que no he dicho nada, que no he dicho nada. Que no ha dicho nada, ha dicho usted que hay una casa aquí cerca. No, amigo, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Y se lo he dicho como si no lo hubiera dicho. Y ya está dicho. ¿Qué le pasa a este? ¿Pero cómo va usted a negarme que acaba de decir? ¡Pues se lo niego y se lo niego! ¡Y se ha rematado! Bueno, oiga, amigo, hablando seriamente, ¿quiere usted hacer el favor de explicar? ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡El duende vagabundos! ¡Por allí va! ¡El duende vagabundos! ¡El duende! ¿Pero de qué habla? ¿Sí? Por entre aquellos matorrales se metió. Y viene para acá porque estamos en mitad del camino que él sigue. Porque él va derecho, como siempre, hacia la casa deshabitada. ¿Hacia la casa deshabitada? Ahora no se le ve. Pero ahí se quedan ustedes, que yo me marcho. ¿Qué se marcha? Me voy a agazapar en el ribazo para que no me vea el duende vagamundos. Porque va a venir ahora mismo. ¿Que va a venir aquí? Sí. Y no le digan nada. Sobre todo no le digan nada, él pasará de largo camino de la casa deshabitada. Y si nada le dicen, nada les dirá él. No le hable, que hablarle trae mucha desgracia. Déjenle de pasar, por lo que más quiera, déjenle de pasar y no le hablen. ¿Qué te parece? Yo creo que... Chito, calla, mira. Arrea, qué pinta. Ya es hora. Ya es hora. Encenderán las luces y lo conseguiré. ¡Hoy lo conseguiré por fin! ¿Qué dice? Calla. Tanto tiempo, tantas noches, y por fin hoy. ¡Por fin hoy! Caray, ¿pero qué dice? ¿Ah? ¿Ya habéis llegado? ¿Habéis llegado ya? ¿Eh? Aguanta. ¿Para qué habéis venido? No os dije ya que no os necesitaba. Yo lo haré todo solo. ¡Solo! ¡Silencio! ¡Ni una palabra! No se lo digáis a nadie. ¿Vais a decírselo a alguien? ¿Eh? ¿Vais a decírselo a alguien? No, no, no. Vaya tranquilo que no se lo diremos a nadie. Pues mira tú si tuviera yo a quien decírselo ahora mismo. Empieza a anochecer. Es el momento. Voy a ver. Ya habrán encendido las luces. ¡Ya habrán encendido las luces! Pues a nosotros nos deja a oscuras. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Melanio, señor Melanio. ¡Buena la han hecho ustedes con hablarle al duende! ¡Buena! Pues no les advertí que trae mucha desgracia en la mano. Venga usted acá y explíqueme ahora mismo. ¿Quién es ese desgraciado? ¿De qué le conoce usted? ¿Y por qué me negó primero que hubiera casa ninguna en estos alrededores? Y luego, al referirse a ese hombre, habló usted de una casa deshabitada. Muchas preguntas son esas para contestarlas de un golpe, amigo. ¡No le suelto! ¡Suéltame un momento, hombre! ¡Que no es más que para ir ahí a coger la escopeta! ¡No hay escopeta! Gregorio, cógela tú. Sí, señor. ¿Pero esto qué es? Esto es que estoy absolutamente resuelto a conseguir que usted hable. Pues un servidor tiene sus ideas y sus creencias y no piensa decir ni tanto así de lo que le toca al duende. Pero si aquí no hay duende ni cosa que lo valga. Si ese hombre no es más que un loco. ¿Un loco? Un pobre loco que merodea por estos alrededores con la obsesión de entrar en la casa deshabitada. En esa casa de la que usted va a darme todas las noticias que tenga. ¿Yo? Sí, yo no, sí, yo sí, no, usted, yo no. Usted y ahora mismo, Gregorio, venga a la escopeta. Sí, cuidado, amigo, que le ha cargado con posta la overa. Mejor, así se despabilará usted antes. ¿Dónde está la casa y a quién pertenece? ¿Por qué no la habita nadie? En cambio, el loco dice que se encienden las luces. ¿Qué sabe usted de ella? Hable usted, orejón. Hablaré, amigo, no se ponga usted así. La finca, y Dios nos libre de contrafuero que nos puede caer encima por hacer plática de ello, está colocada como a cosa de dos pedras de aquí, en mitad de esa arboleda, que por aquel de que los árboles son chopos en su gran multitud le llaman la chopada. El Señor nos perdone por repetirlo, pero se dice que la casa la levantó el diablo en una noche. ¿Qué simpleza es esa? ¡Simpleza, eh! Pues ya me explicará usted cómo puede ser obra de hombres un edificio que tiene dos pisos por fuera y que por dentro solo tiene uno. ¿Eh? Y que en ninguna de sus fachadas abre ventana ni balcón, sino nada más que tres vidrieras en la planta baja que dan a la única habitación que aprecia el visitante. ¿Qué dice usted? ¿Que en toda la casa no hay más que una sola habitación? Nada más. Según relación de los que la han visto. Pues el resto, ¿qué es? Piedra, amigo. Piedra berroqueña y maciza. Y ya me dirá usted si una casa así es obra de hombres u del diablo. Pero entonces la casa no habrá estado habitada nunca. Pues yo no lo he alcanzado, pero en el pueblo dicen que sí que lo estuvo en tiempos. Que la habitó una familia rara, de natural tan poco hablativo y comunicante, que nadie llegó a saber nunca ni quiénes eran ni de dónde habían venido.
de pronto y sin otra. Parece que las gentes aquellas liaron el petate y se largaron y dejaron la casa cerrada. Lo cual que a nadie le chocó. Porque una casa de dos pisos que no tiene más que una habitación, sin escaleras, ni ventanas, ni balcones, no es vividora. Claro que no. Y habría que ver cómo vivirían el tiempo que vivieron. ¿Y eso cuándo sucedió? Papá, 15 años. Desde entonces la finca ha estado deshabitada. Y lo que ocurre, que el que menos y el que más le tenía respeto. Porque una casa colocada en un páramo siempre da de entera. Aunque el poquísimo personal que cruza por aquí de continuo se lo miraba muy mucho acercarse. Y así corrió un año y otro hasta 14. ¿Hasta 14? Es que hace un año que... ¡Cabalmente! Un año se cumple para San Silvestre, que en esa casa están pasando unas pasas que desde entonces sí que no hay cuidado que nadie pase por allí. Pues ¿qué ocurre? Hombre, ¿cómo saberse? Se sabe nada más que lo que buenamente sale afuera. Verbigracia, que así que anochece se ven encender y apagar luces en las tres únicas vidrieras de la fachada principal y suenan timbres. ¿Timbres? Pues si se encienden luces y suenan timbres, lo que sucede es que alguien ha vuelto a habitar aquello. Sí, ¿verdad? ¿Es usted muy despierto? Solo que se queda usted dormido en cualquier lado. ¿Eh? Pues no se le alcanza que eso es lo primero que pensemos todos y que no faltaron gentes entremetidas que fueron a la casa a enterarse de quién la vivía un año. ¿Y qué? Pues que en un pelo estuvo el que no se quedase dos tiesos porque se encontraron con que la casa estaba deshabitada, como siempre, y que allí no había ni rastro de seres humanos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y después de ese día continuaron encendiéndose luces y sonando timbres? Sí, amigo, igual que antes. Y no solo fue eso, sino que unos carboneros de Palencia que se extravasaron una madrugada por las cercanías oyeron músicas en un piano. Ahí va. ¿Músicas en un piano? ¿Cómo se refiere? Con la desventaja en contra de que el alcalde de Castillejo, que había estado allí el mismo día con el ayuntamiento en pleno, testificó de propio que en la casa no había tal instrumento. ¿Que no? ¡Que no! Y el laberinto no se remata con eso, porque los carboneros de Palencia juraron y perjuraron que habían visto también el camión fantasma. ¿El camión fantasma? ¿Qué camión es ese? Pues la propia palabra lo dice, amigo, el camión fantasma. Un camión que de vez en cuando aparece por mitad de la arboleda, que se acerca a la casa deshabitada y que cuando está como cosa de seis varas de ella, desaparece. ¿Que desaparece? ¿Que desaparece el camión? ¿Será que entra en la casa? ¡Entrar! ¡Pero antes de entrar, si la casa lo tiene a sentar con una puerta chica! ¡El camión desaparece como si se lo tragase la tierra! ¡Que los carboneros de Palencia lo vieron y estuvieron tres días muos de la impresión! ¡Eso está cierto! Como que muchos han oído que de la casa deshabitada salían gritos de mujer pidiendo auxilio. No es posible. Bueno, pues como usted le acomode. Vámonos a Madrid, señor. ¡Callen! ¡Callen! ¿Qué? ¿No oyen ustedes nada? Yo no. ¿Ni yo? Pues a mí me pareció percibir allá, como para hacia la casa, la voz de mujer pidiendo socorro. Señor, vámonos a Madrid, aunque sea a pie. ¿A Madrid? ¿A dónde vamos a ir ya ahora mismo? Porque me parece que urges a la casa deshabitada, Gregorio. ¿Cómo? Pero, señor... ¿Y usted con nosotros? ¿Yo? ¿Qué dice, amigo? No me gusta repetir las cosas. En marcha. Tú, si tienes miedo, coge el revólver que hay en el coche. Sí, señor. Ya estamos en el lío. Ya estamos en el lío. Y usted despídase por ahora de la escopeta porque la voy a llevar yo. ¿Y me va a hacer usted ir desarmado a la casa de la chopada? No, amigo, desarmado no voy, ¿eh? Por lo menos déjeme coger unas piedras. Tire la arbolada para adelante, que no, Jesús, me junto con ustedes para guiarlos. ¡Hala, Gregorio! Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Estás borracho o es que te has vuelto loco? ¿Por qué no has ahuyentado de aquí a esos hombres? Porque han sido inútiles todos mis esfuerzos, aunque te aseguro que he estado hecho un artista. Pero ya has visto que tampoco tú has conseguido nada, y eso que también lo has hecho divinamente. ¿Por qué les has descrito la casa y les has contado lo del camión? Y vivimos en que para asustarlos lo mejor sería decirles la verdad. No creíamos que cuando lo supieran se irían a escape. Lo malo es que ya has visto el resultado, porque al chofer sí conseguí al fin meter el corazón en un puño. Pero a su amo, al saber la verdad, le han entrado más ganas de ir a la casa deshabitada. Pues no necesitábamos nosotros más que testigos de vista. Y solo nos faltaba que alguien consiguiese entrar en la casa antes que nosotros. Sí, solo eso nos faltaba. ¿Y qué gente es esta? ¿A quién nos mete el azar por medio para estropearlo todo? ¿Quién es este individuo del coche? Raimundo Rodríguez de Toledo. ¿Eh? ¡Raimundo Rodríguez de Toledo, Pepe! ¿Qué dices? ¡Que ese hombre es Rodríguez de Toledo en persona! ¿Rodríguez de Toledo?
¡Maldita sea! Por eso, en lugar de asustarse, cada vez se interesaba más por el misterio. Esto sí que se llama casualidad y mala suerte. Algo peor que mala suerte. Esto es una catástrofe. ¿Por qué él entrará en la casa, Pepe? ¡Toma, Clara! Tratándose de Rodríguez de Toledo, no parará hasta conseguir entrar. Hay que evitarlo. ¿Tienes ahí el aparato? Sí. Pues cógelo y vamos. Hay que impedir, sea como sea, que Rodríguez de Toledo y el chofer entren en la casa. O por lo menos tenemos que entrar nosotros antes para que cuando ellos lleguen, todo se haya terminado. ¡Corre! Ahí va. ¡Che, che, 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 che! La escopeta está cargada con pólvora solo. Pero cuidado, que el chofer tiene un revólver. Ah, no te preocupes. ¡Ese es un desgraciado! Pues llevaba razón el señor. El guardajurado tiene mucho cuento. Y no era por coger piedras por lo que se nos quedaba atrás. Ahora, que eso de que fuera amigo del loco, me parece que no se lo imaginaba ni el señor. Confieso que no. ¿Y qué llevarán en esa caja? No lo sé, pero daría cualquier cosa por saberlo. Como daría cualquier cosa también por haber oído lo que han hablado. Especialmente lo que hablaban cuando estuvieron mirando la patente del coche. Y ya comprenderás que ahora es cuando no queda más remedio que entrar en la casa deshabitada, cueste lo que cueste, Gregorio. Sí, señor. Ya lo comprendo. Y no diré que me guste, pero me voy haciendo la idea. De una cosa estoy seguro, y es de que esos hombres quieren evitar que entremos allí. De modo que hay que despistarlos, dar con la finca y entrar en ella sin que nos vea ninguno de los dos. Sí, señor. Pues andando. Aún no es la hora. Hasta las 8 no encenderán las luces, pero a las 8 las encenderán, porque hoy es sábado, y ningún sábado deja de acudir el camión. Y en cuanto el camión asome, y antes que desaparezca, de hoy no pasa. Por ahí va, Malaya sea. Tampoco hoy le he podido echar mano. Y si no lo cazo pronto, acabará consiguiendo entrar en la casa y entonces tendré yo mucho que sentir. De todas formas, en buena estoy metido yo. En buena. ¡Arria ascensión! Thank you.
Ya está. Realmente entrar en la casa no es muy difícil. No, pero puede que lo difícil sea salir. Enciende una cerilla, Gregorio, que mi mechero no funciona. Ya me estoy buscando la casa, señor. Porque tenía razón el que dijo que si las cerillas se hubieran inventado después que los encendedores, habrían acabado con ellos en un mes. ¿Oíste el piano? Sí, señor. ¿Y el timbre? También. ¿Y la voz de la mujer pidiendo socorro la has oído? Sí, señor. Pero ahora no me hable de esas cosas el señor, porque no atino a encender. ¿Y si yo te dijese, Gregorio, que me parece que esa voz no me es desconocida? Entonces ya no encendería en un año. Piano, timbres y gritos de auxilio. Hasta ahora está visto que tenían razón para quedarse mudos los carboneros de Palencia. Lo que no es cierto que ocurra, y lo siento, es eso de que al hacerse de noche se encienden las luces. ¡Ay, God! ¡Toma! Pues sí que ocurre. La luz se ha encendido sola, Gregorio. Porque no hay nadie. Nadie, nadie, ¿verdad? Y efectivamente no se ve más puerta que la que da al campo. Ni existen escaleras ni lugar por donde ir al otro piso. Esta es la habitación que han visto los que han entrado. Pero no se construye una casa de dos pisos para hacer una sola habitación en la planta baja. Y en esa mesa hay una botella de coñac y dos copas. Esto está habitado, aunque indudablemente aquí ocurre algo muy extraño. Chúpate eso. A oscuras otra vez. Y claro, a mí me bailan las manos de un modo que es inútil rascar. Trae las cerillas. Sí, por lo que pueda ocurrir, véngase el señor a mi lado. ¡Vaya! Ya parece que... pues no parece nada. Porque ha vuelto a apagarse. Gregorio, estoy seguro. Esto es una señal. ¿Una señal? Una señal que se hace desde aquí dentro a alguien que está ahí fuera en el campo. Ya sé a quién le hacen la señal, ¿no oyes? Parece el ruido de un motor. Es el camión. ¿El camión? ¿El camión fantasma del que hablaban los carboneros de Palencia? Sí, míralo. ¿Lo ves? ¿No lo ves allá parado entre los árboles? Sí, pero no estaba cuando nosotros pasamos por ahí. No, no estaba. Acaba de llegar. Y ahora espera la señal definitiva para ponerse de nuevo en marcha. Esa es la señal. Míralo, ya anda otra vez. Viene derecho hacia aquí. No es posible. ¿Has visto? Sí, señor. He visto y ya lo creo que es posible. El camión ha desaparecido. ¿Ha desaparecido? En nuestras propias narices y como si se lo hubiera tragado la tierra. Tenían razón los carboneros de Palencia. Y yo de esta me quedo mudo igual que ellos. Voy a ver. ¿Qué? Voy a inspeccionar el sitio donde ha desaparecido el camión. Ten la escopeta y dame el revólver. Pero, señor... No te muevas, quédate aquí. Pero voy a quedarme aquí solo. ¿Es que tienes miedo? ¿Miedo? No. Precaución. Con una escopeta de dos cañones en la mano, vuelvo enseguida. Pero si ocurre algo, a la menor cosa extraña que veas... ¡Bum! Tiras. Que tire. Pues tienes razón, qué caramba. Una escopeta de dos cañones siempre es una escopeta de dos cañones. Va. Vamos, mira tú que lo del camión. Y esto no es feo. No hay nada extravagante. Pero no se sabe por qué la habitación impone. Y está uno esperando que aparezca de pronto, sabe Dios quién. Sabe Dios por dónde. Oh, y la botella de coñac está empezada. Parece que se oye un ruidito. Es el reloj. Las 8. Pues tiene razón el señor. Si el reloj anda y si hay una botella de coñac empezada, es que esto no está deshabitado, como dicen. Sin contar con que tocaba el piano. Sonaba el timbre y se oían gritos de mujer. Un esqueleto andando. Mi madre.
tiene cabeza. Pero si no tenía cabeza, si no tenía cabeza, has debido tirar, Gregorio. Porque no tenía cabeza, pero andaba, andaba igual que el esqueleto. Ay, 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 que yo ya... Ay, ahí va, ahí va. Ánimo, 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 Gregorio. Tírale, tírale a este, tírale, tírale a este. Se ha enfadado. No le ha entrado la bala. Y eso que le he tirado a bocajarro. No, no era un ser mortal, no. Ese es otro igual que el esqueleto y que el descabezado. Y ha desaparecido no se sabe por dónde también. Me quedo mudo como los carboneros de Palencia. Lo que yo me suponía, ¿no? No hay puerta ninguna. Se han filtrado los tres por la pared. Se han ido igual que han entrado. Ha sido usted quien ha soltado ese tiro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y quién le manda a usted soltar tiros ahora? Si le han dicho que se esté aquí con la escopeta, estése formal y procure no soltar tiros mientras no se lo manden. ¿Qué es? ¿Que se aburre usted y se entretiene metiendo ruido? Venga esa escopeta, hombre, que se la voy a tirar ahora mismo. Y la coge usted cuando le den orden de utilizarla. ¡Así! ¡Uy! ¡Si hay un cristal roto! ¡Esto es que se ha hecho añicos del balazo! ¿No tenía usted otro modo de pasar el tiempo más que rompiendo cristales? La, 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 la... La, 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 la. Pues sí que ha venido usted a buen sitio a gastar bromas. Por supuesto que me da el corazón que usted es de los que acaban aquí de muy mala manera. Y por el momento le salva a usted que el tiro lo he oído yo sola. Que si no... ¡Ea! ¡Listo! Bueno... Y ahora, quietecito. Ahora sí que ya puede estar usted formal y no respirar siquiera, porque como no se esté usted quieto, se la carga. Parece que tardan. ¡No! ¡No, ya están aquí! Y usted quieto. Quieto, ¿eh? ¡Ojo! Anda, Sibila, pasa. ¡Ay! ¡Flores! ¡Flores! ¿Qué dices, Sibila? ¿Qué hay flores? ¡Mira, madre! ¿Flores? ¿Sí? ¿No lo ves? Hay flores en el suelo. Vamos, vamos, ven. ¿Pero cómo va a haber flores en el suelo, mujer? Que sí, mira. Que te digo que no, Sibila, no seas niña. Tranquilízate. Anda, ven, cariño, ven. Y siéntate un momento. Ay, óyeme, escucha. Las flores nacen y se crían en el campo o en los jardines. Y solo en el suelo de los jardines o del campo es donde se ven flores. En el suelo de las habitaciones, en las casas. No hay flores nunca, Sibila. ¿Cómo va a haber flores en el suelo de la habitación? Pues aquí sí hay, aquí sí hay. Te digo que no, Sibila, te digo que no. ¿Pero cómo puedes decirme que no? El suelo está lleno de flores, mira. ¡Ay! Que no hay flores. No hay flores en el suelo. ¿Eh? ¡Oh! Pues es cierto que el suelo está lleno de flores. ¡Qué cosa tan extraña! Pero como tú. ¿Tú ves flores ahora? ¿Tú ves flores ahora? Pues, ¿sí, no me explico cómo no las he visto antes? Pero si ahora no hay... ¡Si ahora no hay! ¡Que no hay, Sibila! ¿Pero qué te ocurre? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Oh, Sibila, Sibila, me das miedo, no te pongas así. Sí, sí, cariño, sí, tiene razón. La que tiene razón eres tú. Antes había flores y ahora no las hay. No, no, no. Te digo que sí, Sibila, no me pongas nerviosa. Anda, pasa, pasa. Pasa.
¡Nada de llantos! ¿Eh? ¡Nada de llantos! ¡Aquí no se llora! ¡Abby Orly! ¡Pero si no lloraba! ¡Si no lloraba! ¡Llorar yo! ¡Ah! ¡Qué ocurrencia! ¿Pues no ves cómo me río? ¡Ah! Vamos, mira tú que creer que lloraba. Mira tú que no darse cuenta de que me estoy riendo. ¡Ah! ¡Pero si me estoy riendo, Fiorli! Además, ¿qué motivos habría para llorar yo? ¡Ah! A veces tienes unas cosas, Fiorli. ¿Qué cosas tiene a veces este Fiorli? ¡Ah! Y a ti te sienta muy mal ese uniforme. ¿Por qué no lo has puesto? Ese uniforme no es para ti. ¿Te enteras? No es para ti. Pero yo me ocuparé de eso. Luego vendrán a desnudarte. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Ah, pero estás ahí. Pero hombre, creí que te había sucedido algo. ¿Cómo es que he encontrado fuera la escopeta? Se te ha escapado el tiro y aterrado por la detonación la has tirado tú mismo, ¿no? Pues recobra los ánimos que ya estoy aquí. Sí, señor. Sí, señor. Y ve acostumbrándote a la idea de que todo esto que tanto te asusta no ha hecho más que empezar. Porque ya no me cabe duda de que en la casa sucede algo extraordinario. Si logramos salir con bien de aquí, ¡qué información para mi periódico! ¡Qué información, Gregorio! He hecho observaciones estupendas. ¿Quieres saber, por ejemplo, dónde ha ido a parar el camión que nosotros mismos vimos desaparecer? Pues el camión ahora está aquí, en la propia casa, debajo de nuestros pies. Por eso fue como si se lo tragase la tierra, porque en el sitio justo en que el camión desapareció existe cavada en el suelo una rampa, y fue al lanzarse el camión por la rampa abajo cuando le perdimos de vista. Al final del camino en rampa hay una puerta de hierro cerrada, y por ahí ha entrado el camión en la casa, pues no hay duda de que la rampa conduce a un pasaje subterráneo que desemboca aquí abajo, en los sótanos. Es natural. ¿Natural? ¿Te parece natural que para que un camión entre en una casa le construyan un pasaje subterráneo? Si el señor hubiera estado aquí conmigo, eso no solo le parecería natural, sino que le daría asco de puro corriente. ¿Pero qué dices? ¿Es que tú has visto aquí algo? Lo que yo he visto aquí, señor, no se ve más que pagando un durito la entrada, y para eso muy de tarde en tarde. ¿Pero qué es lo que has visto? ¿Personas? De todo, señor. Porque ha sido un espectáculo muy completo. ¿Quieres decir que mientras he estado yo fuera, alguien ha entrado y salido en esta habitación? Desde que el señor se fue, esto ha sido lo que se dice un jubileo. ¿Y por dónde entraban y salían? Por todas partes. Pero principalmente por ese rincón de ahí y por aquella pared de allá. Pero Gregorio, aquí no hay puerta ninguna. Toma, claro, ni allá tampoco. Pues esa es la gracia, pero entraban y salían principalmente por esos dos sitios. ¿Y quién ha salido y ha entrado? Explícate, Gregorio, sin olvidar el más insignificante detalle. Primero, lo que apareció primero fue un esqueleto. ¿Qué? Se asomó al salón, echó un vistazo y se volvió ahí. Pero Gregorio... A continuación, señor, salió por allá y cruzó hasta ahí un hombre sin cabeza. Gregorio, ¿qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? No, señor, pero todo se andará. Luego, y de allá para acá, cruzó un fantasma corriente. ¿Cómo? Quiero decir, un fantasma de esos que van todo de blanco, con dos agujeros para los ojos y arrastrando una cabeza. Una cadena.
También imponía verle pasar así a media luz. Pero en fin, con este tuve ánimos. Me eché la escopeta a la cara y bien a bocajarro le tiré. ¿Y qué? Ni aire, señor. No le hice ni aire. Pero, Gregorio, eso no es posible. Si le tiraste a bocajarro, no tuviste más remedio. Pero espera. ¿Qué, señor? Claro, por eso no le has hecho ni aire. La escopeta está cargada con pólvora sola. ¿Con pólvora sola? Pero si el guarda jurado... Ya sabes que no hay que fiarse del guarda jurado. Y ese fantasma no era fantasma. Y si la escopeta llega a estar cargada con plomo, lo dejas seco, Gregorio. ¿Es posible? Ten la seguridad. Qué lástima que no haya estado yo aquí cuando ese fantasma entró a asustarte, porque yo le hubiera cogido por mi cuenta... Señor, señor. ¿Qué ocurre? Hola, buenas noches. ¿Ha dicho buenas noches, Gregorio? Sí, señor. Eso ha dicho. Se conoce que ese es un fantasma bien educado. Porque el otro no saludó al pasado. Claro. Indudablemente existe una salida secreta, pero no se nota a simple vista. ¡Qué asunto! ¡Qué asunto! ¡Qué información va a salir de aquí! Estoy entusiasmado. Me gusta esto cada vez más. ¿Y a ti, Gregorio? A mí me encanta, No se me nota en la cara. Porque todas mis conjeturas las echa por tierra lo que acaba de ocurrir. ¿El qué, señor? ¿El que haya cruzado por aquí? ¿Otro fantasma? No, el que haya cruzado no, el que nos haya dado las buenas noches. ¿Cómo? Naturalmente. Hasta este momento mi hipótesis era la de que aquí alguien estaba llevando a cabo algún manejo delictivo que se pretendía mantener oculto. Y de ahí el hacer todo lo posible por ahuyentar testigos indiscretos. Pero desde el momento en que esos fantasmas dan las buenas noches al pasar, es que ya no intentan ahuyentar por el miedo al recién llegado. Y en ese caso, ¿qué es lo que sucede en esta casa, Gregorio? Pues yo no lo sé, señor. Porque si hubiera sido capaz de adivinarlo, andaría hinchándome de dinero por las ferias. Lo que sí puedo asegurarle al señor es que aquí un recién llegado no le choca a nadie. ¿Cómo? Que después del esqueleto, el descabezado y el fantasma, surgió por ese rincón de siempre una mujer de carne y hueso. ¿Joven? De la edad media. ¿Y guapa? Entre dos luces. Llevaba un peinado muy raro, con muchas flores. Y en la mano un cesto con flores también. Pero al primer golpe no se podía decir si llevaba el peinado en la mano o si había puesto el cesto en la cabeza. Se encaró conmigo. Me echó una bronca imponente por haber disparado. Me quitó la escopeta y la tiró por el ventanal como si fuera un prospecto. Después se dio a extender por el suelo las flores que llevaba en el cesto. Y cuando acabó, me mandó estarme quieto bajo penas muy graves. Y quedamos los dos así, como esperando algo. Entonces, por ese mismo rincón, surgió una joven de blanco. Y al verla, se le encogía a uno el corazón. Y una señora de negro, que al mirarla se quedaba uno tieso. A la señora la llamaba madre, aunque no lo parecía. Y a la joven la llamaron Sibila, sin que ella se molestase. No es posible. Claro, a mí me pareció imposible, pero así ocurrió. ¿Estás seguro de que la llamaron Sibila? ¿Completamente seguro? Señor. Y al ver que no se molestaba, pensé si sería de veras su nombre. ¡Claro que era su nombre! ¡Claro que era su nombre, Gregorio! ¡Sibila! ¡Sibila! ¡Pero señor! ¿Pero qué le ocurre al señor? Parece imposible y sin embargo... ¡Sigue, Gregorio! ¡Sigue por lo que más quieras en el mundo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uy, en la que nos hemos metido! ¡Uy, que me parece que se está enredando la madeja! ¡Habla, Gregorio! ¿Por qué no hablas? Ah, ¿pero no hablaba? Pues yo creía que estaba hablando. ¿Y dónde me había yo quedado? Ya sé. Pues así que vio las flores, la joven del vestido blanco se puso muy alegre, pero le extrañó mucho de que estuvieran extendidas por el suelo. Y entonces la señora del traje negro le contestó que en el suelo no había flor ninguna. ¿Qué dices? Entre tanto, y a espaldas de ella, la de las flores en la cabeza recogió otra vez en un Jesús todas las flores del suelo, de manera que cuando la joven se volvió para demostrar que había flores en el suelo, se encontró que en el suelo no había flores y se quedó de piedra momento.
¿Y? A continuación ocurrió lo más grande. Y fue que la señora de negro, al volverse también y ver el suelo limpio, pegó un respingo y declaró que había flores en el suelo, con lo cual la joven rompió a llorar y se filtró por la pared con la señora del traje negro. A la vista de aquello, la de las flores en la cabeza se echó a llorar también. Y ya me iba yo a echar a llorar con él, porque estaban muy desairados, sin hacer nada, cuando por ese dichoso rincón salió un tío vestido como le daba la gana. Se fue para la de las flores, le advirtió que aquí no se lloraba. Que el señor me dirá qué es lo que hace uno aquí entonces. Y la joven desapareció sin saber si llorar o reír de un modo que era una pena. ¿Y después? Después el hombre vestido de lo que quería, que se llama Fiorni, se encaró conmigo. Y en estas cruzaron de aquí para allá dos soldados de los tercios de Flandes hablando de sus cosas. ¿Cómo? A continuación, el hombre me gritó que mi uniforme no era para mí. Y se marchó por una trampa que hay ahí en el suelo, diciéndome algo que ya era la oca. ¿Pues qué te dijo? Que vendrían de su parte a desnudarme. Ahora el señor me explicará qué hago yo si aparecen de pronto tres futbolistas, porque aquí hay de todo, dispuestos a dejarme en traje de náufrago del Titanic. Lo que vas a hacer tú... Pero calla. ¿Qué, señor? Alguien hurga en la puerta. ¿En la puerta? Sí, parece que quieren entrar. Qué raro que quieran entrar por la puerta. Yo creía que aquí las puertas las usaban para otras cosas. Ven, ponte aquí, a mi lado. Así el que entre no nos verá. Ya abre. ¿Quién podrá ser? Por mucho que nos imaginemos, ya verá el señor cómo nos quedamos cortos. Es el guarda jurado, Gregorio. ¿El guarda jurado? ¿Y cómo pisa tan fuerte? Es que trae un burro. Cuando yo decía que nos quedaríamos cortos, ¿y dónde va ese hombre? Con el burro salón adelante. ¿Has visto? ¿Has visto, Gregorio? Ha metido el burro por el reloj de la cabeza. Pero a mí ya no me choca nada. A estas alturas ya veo aparecer un cocodrilo cantando cuplés y yo ni le miro. Y a mí tampoco me extraña eso. Era de suponer. Lo que me extraña es que después de habérsela quitado nosotros, el guarda jurado siga llevando escopetas. ¿De dónde las ha sacado? Pues es verdad. Y en cambio no lleva ya la caza ni va acompañado por el loco. Pues también es verdad. Como no sea que se haya encontrado con algún gitano y le haya cambiado la caja por la escopeta y el loco por el burro. ¿Y si probásemos a abrir el reloj? ¡El loco! ¡No, calla! También este sabe cómo se abre el reloj, Gregorio. Sí, señor. Y nosotros no. Y estamos haciendo el ridículo. ¡Se ha alargado! ¿Ha cerrado del todo? Me parece que sí. Vamos a ver. Esto está abierto, pasa. Habrá que ir con cuidado. ¿Alguien entra? Sí, señor. Es el guarda jurado. El guarda jurado. ¿Y el loco? El loco, mi madre. Pero se acaban de irse por aquí. Ay, que a mí empieza a fallarme la cabeza ya. Válgame Dios. Ya está aquí Rodríguez de Toledo, Pepe. Bueno, es que tenemos la negra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me conocen ustedes? Personalmente no le hemos conocido hasta hoy. Pero de nombre y de firma, ¿quién no le conoce en la profesión? ¿En la profesión? Hemos llegado tarde, hijo. Ya no hay nada que hacer. Nada. Puedes ir vendiendo la boina. ¿Y tú? La peruca. Y volveremos a Salamanca a aguantar el pitorreo de los compañeros, que va a ser muy... Y para eso tienes usted cerca de un mes por la comarca caracterizado de guarda, con la caja del material fotográfico al hombro y expuesto a encontrarse de cara con el auténtico señor Melanio y a que me abollase la boina sin quitármela. Eso es. Y líes usted a hacer el perturbado por estos alrededores,
que si me enganchan pensando que era el verdadero loco, ya iba yo listo. Ni reúna usted datos y más datos acerca del misterio con la esperanza de hacerse un porvenir de un golpe. Y todo para que venga un director de periódico de Madrid que ni pierde ni gana ya con ello a despejar la incógnita en 2 horas y a pisarle a usted la información en 10 minutos. Porque ya ha puesto usted en claro lo que ocurría en la casa, ¿verdad, don Raimundo? No, señor, aún no he puesto nada en claro. ¡Que no! ¡Que no ha averiguado el todavía no he descubierto! ¡Jacinto, Pepe! ¡Pepe! ¡Jacinto! Bueno, nada he averiguado todavía. Pero como necesito averiguarlo todo cuanto antes, les propongo una colaboración conmigo a cambio de cederles a ustedes por completo la gloria de esta información. ¡Jacinto! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Jacinto! ¡Don Raimundo! ¡Chofer! ¡Chofer! ¡Don Raimundo! No se puede imaginar lo que esto significa para nosotros. No sabe usted lo que esto representa para los dos. Hace 3 años que somos redactores del Adelanto de Salamanca. Pero no adelantamos un paso, don Raimundo. Yo hago reportajes. Y yo tiro fotos. Pero a mí los reportajes no me reportan nada. Y yo no tiro una foto que no me la tire luego el director. Necesitábamos un ex. Buscábamos un asunto sensacional. Y un día oímos hablar de la casa deshabitada de Castillejo del Condestar. Y aunque todo el mundo nos dijo que lo que se contaba era una leyenda, nos vinimos para acá. Y cuando nos convencimos de que no hay tal leyenda, sino que en la casa ocurre algo muy gordo, aprovechando que nos parecemos a ellos en el tipo, se nos ocurrió caracterizarnos de loco y de señor Melanio, porque tenemos la seguridad de que el señor Melanio y el loco están en el secreto de lo que pasa aquí. Entonces, ¿hay de veras un señor Melanio y un loco? Claro, los que acaban de irse por el reloj de pared. ¿Qué peso se me quita de encima? Porque lo del reloj me traía frito, Luego están los dos ahora aquí dentro. El guardajurado ha entrado por ahí con un burro. Con un burro que llevaría las alforjas vacías. Porque siempre que entra en la casa el burro lleva las alforjas vacías. Pero al salir, las lleva siempre llenas. ¿Llenas? ¿Llenas de qué? No sé. Y haberlo averiguado hubiese aclarado mucho el asunto. ¿Y el loco ha entrado también aquí? También. Por fin lo ha conseguido. Lleva semanas intentándolo. ¿Y por dónde entra? No me lo explico. Ha aparecido por una trampa que hay aquí en el suelo. Entonces se ha colado en el camión. ¿En el camión? Ah, ¿lo conocen ustedes? Lo del pasaje bajo tierra, sí, señor. El loco habrá espiado la llegada del camión, que él sabe que viene los sábados con comestibles, y al pararse el camión a guardar a que le abrieran la puerta del subterráneo, se habrá subido a él sin ser visto. Exactamente, y por eso salía del sótano. Pues conoce un rato la casa, porque se fue por el reloj y sabía abrirlo igual que el guardajurado. Ya lo creo que conoce la casa. Nosotros creemos que en tiempos vivió aquí. ¿Entonces es verdad que esto estuvo habitado en otra época? Sí, señor. Hasta hace justamente 15 años. Y la casa la edificaron para fábrica de moneda falsa. ¿Para fábrica de moneda falsa? ¡Arre! Indudablemente la edificaron para eso, y para eso lo han utilizado en tiempos. Porque este y yo hemos encontrado pedazos de maquinaria, troqueles y moldes, ya mohosos, esparcidos por esa arboleda. Y todos llevaban sello de construcción de Budapest. Sí, era una organización de maleantes procedentes de Hungría. ¿De Hungría? ¿Cómo? Entonces es de húngaro de lo que va vestido. ¿No? ¿Qué es eso? ¡Hombre! No es nada. Un fantasma. Pero de los corrientes. No tiene importancia, sigo que siga. Vaya un par de tíos valientes. El que edificaran la casa para fábrica de moneda falsa explica las rarezas de su construcción. ¿Y no quedará aún algún billete por algún lado? Gregorio. Es que yo conozco un bar donde se les cuela todo lo que uno quiere. Rodear de un ambiente de miedo una casa para fabricar moneda falsa es lo clásico. Pero yo estoy convencido de que no es moneda falsa lo que están haciendo aquí ahora. Y desde hace un rato existe algo muy importante que me ata a estas paredes. La señorita del vestido blanco. ¿Una mujer, don Raimundo? Sí, una mujer. ¿La que pidió auxilio? La que pidió auxilio. Ya al entrar creí reconocer su voz. Luego, al saber su nombre, casi he adquirido la seguridad absoluta. ¿Pero es que la conoce usted? Que si la conozco. Estuve a punto de casarme con ella hace 2 años en Biarritz. ¿Eh? ¿Entonces es la mujer de la que me ha hablado el señor tantas veces? Seguramente, Gregorio. ¿La que cuando ya estaban prometidos desapareció de la noche a la mañana? Sí. Pero en ese caso, don Raimundo, ¿qué piensa usted? Es bien sencillo. Pienso en un secuestro. ¿En un secuestro? En un secuestro que quizá dura desde entonces, pero que no va a durar mucho tiempo más, porque aquí estamos nosotros decididos a evitarlo.
Eso es. En la que nos vamos a liar. ¿Y el plan de actuación, señor Toledo? Por parte de usted, seguir fingiendo que es loco. Con lo cual, quizá logremos saber qué es lo que él busca aquí dentro. Para que no se descubra el engaño, procuraremos echar mano al verdadero e inutilizarlo atándole y amordazándole. Total, nada, se come. Usted, por lo pronto, saque fuera esa caja y escóndala en la arboleda. ¡Sí, señor! ¡Ya habrán encendido las luces! ¡Ya habrán encendido las luces! Usted también debe seguir fingiendo que es el guarda jurado, a fin de averiguar qué misión está cumpliendo el verdadero guarda y qué es lo que se lleva de aquí en el burro. ¡Sí, señor! Y tú, puesto que indudablemente te confunden con alguien a quien estaban esperando, que por eso no les ha extrañado tu presencia en la casa, a obedecer a estas gentes en todo cuanto te manden. Me veo en traje de náufrago. ¡El loco, señor! ¡El loco! Esto es lo que se llama tener suerte. ¡A por él! ¡Bastante fuerte! ¡Bien fuerte! Descuide. No se preocupe, señor, que lo ataremos a lo bruto, que es lo nuestro. ¿Nuestro? ¿Será lo de usted? Bueno, pues lo mío. Ya está, señor. Ya está. ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde lo metemos? Aquí, en el arcón. Y deprisa. Tan ricamente. Así, si hay que mandarlo a algún sitio, pues ya está embalado. Y ahora, Gregorio, hay que averiguar cómo se abre el reloj de pared y entrar de una vez en la casa. Vamos allá y que Dios nos coja confesado. Pues yo voy a contárselo a Jacinto. ¡Gregorio! ¡Melayo! ¿Has visto? ¿Has visto al húngaro? ¡Ha pasado el húngaro por aquí! ¡Y ha vuelto, señor! ¡Y ha vuelto otra vez! ¡Ese es Fiorni! ¡Ese es el que quiere disfrutar! ¿Estabas tú aquí cuando ha pasado el húngaro? ¿Le has visto? ¡No pongas esa cara de imbécil y habla! El húngaro ha entrado en la casa. No ha valido de nada tu vigilancia y ha conseguido entrar por fin. Esto te va a costar caro, Melanio. ¿No se te mandó que le echaras mano y nos lo trajeras vivo o muerto? ¡O es que el muerto quieres ser tú! Ha entrado en la casa escondido en el camión y el mecánico no aparece. Y él ha subido hace un rato por ahí. ¿Por dónde se ha ido el húngaro? ¿Dónde está ahora? ¡Contesta! ¿Pero cómo quiere que le conteste si no le deja usted hablar? ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? ¿El mecánico? El mecánico, sí, señor. Aguanta. El hombre de confianza que me manda a Atanasio para que se ocupe en lo sucesivo del camión. Justamente. Entonces eres tú el que ha traído a este de parte de Atanasio. Sí, señor. Cada vez más liado. ¿Y dónde te has metido desde que llegaste? He estado buscándole a usted. Atanasio me dijo que me presentara al señor Fiorni. ¿No es usted el señor Fiorni? Sí, yo soy. ¿Pero por dónde me buscabas? Por la casa. Y no habiendo estado aquí nunca, ¿cómo sabías? Atanasio me informó acerca de la casa y acerca de todo lo demás. ¿De todo? Absolutamente de todo. Principalmente acerca del asunto de la señorita Sibila. Pero entonces, ¿te hablaría también del húngaro? Sí, señor, también. ¿No te dijo Atanasio que el húngaro ha vuelto a España, que ronda la casa desde hace tiempo con intención de entrar, y que si le veías al atravesar el camión la arboleda, le echases el guante fuese como fuese y me lo entregaras a mí? Sí, señor, pero ni este ni yo vimos alma viviente al atravesar la arboleda. ¿Qué señas te dio Atanasio del húngaro? Pues estatura media, con aspecto de loco. No hay duda. Pues antes de saber que sí que le vierais, el húngaro se metió en el camión. No es posible. Sí, lo es. Y está aquí, en la casa, en plena libertad para actuar. Y dispuesto a todo. Ahora me explico. Efectivamente, un hombre de esas señas ha salido del sótano y se ha ido por allí. ¿Qué? Toma, ya está liado también, Jacinto. ¡Claro, allí se le ve! ¡Está ahí fuera! ¡Y viene hacia acá! ¡Que nunca lo está ahí fuera y que viene hacia acá! ¿Pero de quién habla? ¿De quién quiere usted que hable? De Jacinto. ¿De Jacinto? Claro, hombre, no comprende. Jacinto es ahora el húngaro. Y a usted lo veo de oso. Toma, coge esto y prepáralo para ponérselo en cuanto entre. ¿Qué le ha dado usted a todo el mundo? Una camisa de fuerza. ¿Una camisa de fuerza? ¿Pero qué gente es esta que tiene camisas de fuerza en las librerías? Se lo vamos a poner a Jacinto. Es que vamos a obedecer a ese hombre. Y todo cuanto diga. La verdad es que Jacinto se la ha buscado. ¡Vamos, vivo! ¿Estáis listos? Sí. ¡Va a llegar! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mirad! ¡Tú! ¡Aquí! Ya se acerca. En cuanto entre, yo cerraré la puerta. Y vosotros os echáis sobre él. Le colocáis eso y se lo atáis bien sólido. Sí, señor. Estamos ya entrenados. Sí, señor. No se figura Jacinto la que se le viene encima. Y tú te encargarás de amordazarle, que es lo más importante. Porque si Sibila oyese su voz, todo estaría perdido. Sí,
se da cuenta el señor, entre el húngaro y la señorita ocurre alguna cosa. Muchas son las cosas que ocurren aquí, Gregorio. Y las que van a ocurrir, que es lo peor. ¡Llega! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Hazle bien! La cara con que nos está mirando Jacinto. Como que es una lástima que no pueda usted hacerle una foto. Porque el día de mañana le gustaría verse. ¡Traedle para acá! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué jaleo es este? ¡Susana! ¡Fiorri! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Mira a quién tengo preso! ¡No! ¡Sí! ¡Es muy simple! ¡Ha venido por su propio pie! ¡Fiorri! ¡Pero si no es! ¡Andrea! ¡Nos mandan! ¿Que no es? ¿Pero cómo has podido confundirte así? ¡No es él! ¡Lleva peluca! Tienes razón, no es él, va caracterizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta estratagema? Es verdad, ¿por qué esta estratagema? ¿De dónde has salido tú y qué te proponías? Pero ya hablarás, no tengas cuidado que ya hablarás. Ah, sí, Fiorri, sí, al de hablar. ¿Y aquel otro hombre quién es y cómo está aquí, Fiorri? Ese es de confianza, es el nuevo chofer, me lo manda Atanasio, por ese no pases miedo, ni por este tampoco, porque voy a encargarme personalmente de él. Ya verás cómo aclaro a qué ha venido y el porqué de su disfraz. Sí, Fiorri, sí, acláralo, por Dios. Vamos, vívalo, vamos abajo a este hombre. ¡No, Melanio! ¿Tienes el burro en el sótano? Sí, señor, en el sótano lo tiene, lo bajó al venir. Pues ocúpate de cargarlo cuanto antes, pero primero me aseguráis a ese tipo. Te presentas con él a Elías y le dices que yo bajaré a interrogarle y que hasta entonces lo meta en la jaula. ¿Eh? Y que a este lo desnude. Y lo vista de negro, que es para lo que Atanasio le ha enviado, ¿entendido? Sí, señor. ¡Mándalo! ¿Es que vamos a meter a Jacinto en una jaula? ¡Toma, claro! Y a mí van a desnudarme y a vestirme de luto. ¿Pero usted cree que hemos venido aquí a divertirnos? ¡Vamos! ¡Vamos a ese abajo! ¡Sí, señor! ¿Querías algo? Sí, preguntar qué hago para presentarme a Elías. Pues aún no le conozco ni sé cómo es. No importa, búscale, está en el sótano. Le reconocerás enseguida. No hay confusión posible. Es el hombre sin cabeza. ¿Pero qué dice? ¿Lo ve el señor? ¿Ve el señor como en la casa hay un hombre sin cabeza? Y ese es el que me va a vestir y a desnudar a mí. Este, por aquí. Yo no bajo. ¡No haga ruido! ¡Silencio! Que ya sé cómo se abre el reloj. Sí, señor. ¡Ah, no, por Dios! ¡Quieto, Toledo! ¡Susana! Ah. Pero conoce también a la de las flores. ¡Ay, quieto, Toledo! No, estés ahí. No des un paso más. Y vete cuanto antes lo más lejos posible. ¡Vete, Toledo! ¡Vete! ¡Que me vaya! ¿Qué estás diciendo? Sibila está aquí. Tengo la evidencia de que Sibila está aquí. Y no me iré sin verla, sin hablarla. Sin saber lo que le ocurre a ella y sin poner en claro lo que sucede en esta casa. ¡Qué tontería! ¡Vamos! ¡Qué tontería! Pero, Toledo, Sibila se encuentra perfectamente entre los suyos, con su familia. Y en esta casa no ocurre nada de particular. ¡Absolutamente nada de particular! ¿O es que has notado algo de particular aquí? Pues no preguntas si aquí se nota algo de particular. Una casa de campo, caprichosa de construcción. Porque todas las casas de campo son caprichosas de construcción. Sí, y un pasaje subterráneo, y salidas y entradas secretas en todas las partes, y un hombre sin cabeza. Y soldados de los tercios de Flandes, y esqueletos que andan, y fantasmas que dan las buenas noches. Y un individuo que ronda la casa a quien hay orden de capturar, vivo o muerto. Y un burro que entra y sale a diario para llevarse no se sabe qué. Cosas corrientes, todo cosas corrientes. ¡Eso ocurre en todas partes! ¡Mi madre! Y también es corriente y ocurre en todas partes, Susana, que la hija mayor se dedique a extender flores por el suelo. ¡Por la Virgen, Toledo! ¡Vete! ¡Vete! Antes de que descubran quién eres. Antes de que sepan que estás aquí. Antes de que lo sepan, ¿quién es? Sibila. Fiorri. Mi madre. ¡Todos! ¡Vete! Esto es horrible. Todo lo de aquí.
aquí dentro. Es horrible. Ven, Toledo. Quedándote te expondrías tú también, sin poder remediar cosa alguna. Luego, Sibila está expuesta a algo. No. Sibila no está expuesta a nada. Pero además, tú ya no tienes nada que ver con Sibila. El noviazgo concluyó en Biarritz. No concluyó. Porque no hubo rompimiento ni por mi parte ni por parte de Sibila. Tú que la acompañabas entonces lo sabes igual que yo. Todo estaba ya formalizado entre los dos. Solo aguardábamos la presencia de tu padre, que debía llegar en la noche del 30 de agosto. A la mañana siguiente corrí al hotel a conocerle y a saludarle. Y tu padre no había llegado, pero Sibila y tú habíais desaparecido, marchando sin decir a dónde. No tuvimos más remedio. Surgieron imprevistos que nos obligaron a... Ah, entonces es cierto lo que yo creía y lo que acabo de decir. Sibila no se fue de mi lado por su voluntad. Sibila no me abandonó. Sibila no ha dejado de pensar en mí y de quererme. Y me quiere todavía, estoy seguro. ¿No es cierto que Sibila sigue queriéndome? Te quiere. Y te querré siempre. Pero en nombre de ese mismo cariño, vete de aquí, Toledo. ¡Vete! Antes de que vengan. Alguien puede aparecer. ¿Y si Sibila no dejó ni ha dejado de quererme? ¿Por qué aquella huida sin palabras? ¿Por qué estos dos largos años de silencio? No sé, Toledo, no. Yo sí lo sé. Porque a Sibila la han encerrado aquí desde entonces. Ay, Jesús. Porque Sibila vive aquí contra su voluntad. ¡Ave María! Porque Sibila está aquí secuestrada. ¡Válgame Dios, qué ocurrencia! ¡Vamos, qué ocurrencia! ¡Pero qué ocurrencia! ¿Y desde cuándo es usted amigo de Atanasio? ¿Cómo? Es el nuevo chofer del camión. El amigo de confianza de Atanasio. ¿Le conoce Fiorli? Y Orlin mismo me ha enterado de quién era. ¿Y ese? A este me lo hizo traer Atanasio por orden de Fiorli, para que lo vistieran de negro, señora. Por lo visto ya está usted informado de todo. De todo, señora. ¿Y ese es hombre seguro? Sí, señora, yo respondo de él. Usted limítese a responder de sí mismo. A ver, déjenme que le mire bien. Si la cara es el espejo del alma, usted no es de fiar. Señora. Pero si está usted informado de todo, sabrá también a qué atenerse en caso de engaño, ¿no es cierto? Sí, señora. Entonces no hay más que decir. La cena, Susana. Ya está. Y Fiorli lo tiene todo preparado en el comedor. Ya es la hora. Sibila bajaba ya cuando yo venía. Voy a echar un vistazo por mí misma. Abre el reloj. Usted quédese aquí para presenciar la cena. Y usted también. Así acabarán de informarse de cómo hay que proceder en cada caso. ¿Deberemos entonces ir al comedor, señora? Ir al comedor para presenciar la cena. No es preciso, puesto que se quedan aquí. ¿Será que van a traernos aquí el comedor? ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que no veo resquicio que me permita adivinar nada. ¿Y para qué quieres adivinar nada, Raimundo? ¡Sibila! La señorita del vestido blanco. ¿Por qué no aceptar las cosas sin indagar dentro de ellas? ¡Sibila! Sibila, sí. La secuestrada. ¿No, Raimundo? ¿No suponías que era eso, por lo menos, lo que ocurría? Secuestrada yo. Secuestrada con una puerta y dos ventanas como aquellas que se abren sobre el campo. ¿En qué puedo parecer yo una secuestrada? Quizá en que toco el piano y que a veces pido auxilio, pero eso es por otras cosas que solo me importan a mí. ¿Por qué has venido, Raimundo? ¿Por qué te has obstinado en venir después de haberte pedido en todas mis cartas que no vinieras? Sibila, yo no he recibido ninguna carta tuya. ¡Qué bobada! ¿Y piensas que me lo puedes hacer creer? Si no has recibido mis cartas, ¿cómo has sabido que estaba en este desierto? ¿Por qué me has escrito tantas veces? Pero Sibila, yo no te he escrito jamás. Esto es peor que lo del esqueleto y lo del pescado. Tú sabes bien que me has escrito muchas veces, rogándome y suplicándome que volviera a ti. Y que otras tantas veces te he escrito contestándote que entre nosotros todo había concluido y que trataras de olvidarme. Solo que no has creído que te decía la verdad. Los hombres sois muy fatuos. Y antes de aceptar que nuestro amor no existe, has imaginado que yo vivía secuestrada por mi propia familia y que era necesario venir a liberarme, ¿no? Así al menos me lo decías en tu última carta y ahora ves bien claramente que no hay nada de eso. Pero Sibila, yo ni te... Ahorrémonos una escena penosa, Raimundo. ¿No lo prefieres? ¿Por qué hacerme decir de palabra lo que ya te he escrito tan repetidamente?
Para ahorrarnos esa penosa escena fue para lo que te pedí que no vinieses, pero tú has venido y... Ahora no te queda sino aceptar, por triste que sea, la realidad de nuestro rompimiento. Y no me preguntes. No preguntes ni indagues, ni de esto ni de nada. No preguntes ni indagues y vete, Raimundo. Pero, Sibila, es preciso que comprendas que estás equivocada, que en todo esto es sin duda una intriga infernal. Te juro que yo he ignorado tu paradero desde que desapareciste de Biarritz. ¡Qué obstinación tan estúpida! ¿Y cómo pudiste entonces escribirme a Budapest? ¿A Budapest? No finjas ni disimules más, Raimundo. Ya hemos hablado bastante. Por mi parte no añadiré ni una sola palabra. Sibila, la cena está servida. Bien, Fiorli. Pues cuando quieras. ¿No era en Budapest donde estaba fabricada la maquinaria de los monederos falsos, señor? Sí, allí era. Pero calla. ¿Pero qué es eso? Mi abuelo. Pues por fin nos han traído aquí el comedor. Ya los muebles los han dado cuerdas. Y por lo visto hay banquete de gala. ¡Calla! ¡Virgen Santísima! Sibila, ¿te ocurre algo? No. No es nada. Vamos, Sibila. Estamos esperando. Pero ¿dónde me siento? ¿Qué? Están todas las sillas ocupadas. ¿Pero qué dices, niña? ¿Qué estás diciendo? Vamos, explícate. Yo veo todas las sillas ocupadas. Vamos, ven. Ninguna silla está ocupada por nadie. Es que, ¿no lo ves? Sí, ya lo veo. André, ven, siéntate. Ay, Fiorli, ya pueden servir. Sí, señora. Bueno, pues yo ya veo esto claro. Aquí lo que pasa es que están todos locos. Algo peor que eso es lo que ocurre aquí. ¿Pero qué es? ¿Qué puede ser? ¿Se va a servir la señorita? No sea que haga un disparate. ¡Dios mío! Pues yo, con el permiso del señor, me voy a meter en la jaula con Jacinto. Paso. Abren dos caballos. Abierto. Entonces abre una mula. Oiga usted, eso de mula... Pero si tiene razón, Aniceto. ¿Cómo? Ella indigna.
No ha habido una mano que no haya abierto usted, hombre. ¡Que eres un hueso! ¡Y tú eres un fantasma, Pascasio! ¡Nos ha fastidiado! ¿Que abro? Pues claro está que abro. Abro porque tengo juego. Y teniendo juego no me lo voy a comer. Y voy a dar el pase negro, como hace aquí. Yo doy el pase negro porque voy de luto. Y yo soy un hueso porque voy de esqueleto. Y se acaba el cuento. Está bien, hombre, no hay que pegar. Sirenos gritos, que si nos oyen nos levantan la partida. Abierto a su valor, que son 2 pesetas. Y el que no pueda ir, que se amuele. Muy bonito, vaya un lenguaje para un individuo de ultratumba. Yo voy contigo, Aniceto. Y yo también. Pues yo no les dejo a ustedes que vayan solos con él por si se los lleva a la Almudena. Cuestas mis 2 pesetitas. Vaya, vaya. Ahora vais todos, ¿eh? ¿Tú cuántas quieres? Yo no quiero cartas. ¿Qué? ¿Y usted cuántas quiere? Ninguna. ¿Cómo? Y tú no querrás carta, claro. Pues yo tampoco. Todos servidos. No abre nadie y están todos servidos. Para que se vaya viendo con quién se juega uno los cuartos. Pues 2 reales más, hombre. Los veo. ¡Visto! Y yo. 3 ases. Oh. Escaléralas. Full de ases. ¡Póker de ases! ¡Mi madre! ¿Pero cuántos ases hay en la baraja? En esta jugada han salido 11. Y yo, siempre que he jugado al póker, he jugado con 4 ases nada más. ¿Pero habéis hecho jugar alguna vez con nosotros? No, eso no. Pues entonces... En cada partida hay sus reglas y sus costumbres. Pero amigo, eso de sacarse ases de la manga... Pero en fin, para la próxima me traeré un prestidigitador. Porque llevo perdidas 9 pesetas. Las 12 están sonando, Pascasio. Ándalo tuyo. Ya lo oigo, hombre, ya lo oigo. Ahora voy. Bueno, ¿quién va? Elías, ahí va la hora. Trae. Es que usted se marcha. Me voy y vuelvo. Son las 12 en punto y a esa hora tengo que darme el garbeo por el corredor de arriba. Enseguida vengo. Elías, échame cartas que enseguida vengo. Vale. Me daré el garbeo corriendo. Che. Menos lobos, Pascasio. ¿Qué? Que la obligación es la obligación. El garbeo te lo vas andando despacio y de un modo majestuoso. ¿Qué es lo que corresponde a un ser fantasma? Bueno, está bien. Entonces no me eches cartas a mí ahora. Bueno. Me daré el garbeo al relentí. Ajá. ¿Es así como tengo que ir? Así, naturalmente. Yendo de esa manera sí parece que avanza un espectro. Yendo de esa manera lo que parece que avanza es un tanque. Y al llegar arriba producirá efecto, de seguro. O le tirará una bomba de mano. Y tú, Elías, no te olvides que tu garbeo por el corredor es a las 12:05. Sí, ya sé. Y el tuyo a las 12:10. Y a las 12:15, Pascasio tiene que dar los gritos lúgubres. Y a la media, te toca a ti asomarte a la alcoba a rechinar los dientes. Y a la 1 es cuando interviene usted. ¿Qué hace usted de cabeza que flota en el aire? ¿Se acuerda bien de las instrucciones? De cabo a rabo. Yo entro con estos 2 en el gabinete de la señorita Sibila, procurando conservarme siempre en el rincón donde haya menos luz. Y me dedico a balancear la cabeza de un lado a otro, mientras Pascasio arrastra la cadena y este emite gemidos lastimeros. Y al rato de estar los 3 allí, entra usted pegando carcajada. No tenga usted cuidado, que no se me olvida nada. Pero diga usted, esos laberintos que al que le pillan desprevenido lo matan del corazón, ¿para qué los arma? Pues de eso, si a usted le parece, será mejor que no hablemos. ¡Justamente! De eso, si a usted le parece, mejor será no hablar ni pío. Pero... Y si opina usted que debemos hablar de eso, pues nos lo advierte, para separarnos de su lado y que circule usted sin compañía por la casa. Y para que una vez que circule usted sin compañía por la casa, hagan con usted lo que con Ciriaco. ¿Con Ciriaco? ¿Y Ciriaco quién es? Ciriaco fue un criado que vino nuevo, así como usted. Y que a poco de llegar aquí, se empeñó en averiguar razones y saber por qué es. En vista de lo cual, una noche entró aquí, por esa puerta, con ánimo de irse por aquella escalera. Y hasta ahora. ¿Cómo que hasta ahora? Pues eso, que hasta ahora. ¿Quieren ustedes decir que no han vuelto a verle? Este guarda una fotografía. Es todo lo que queda de él. Por cierto que en la fotografía está algo movido. Pero en la realidad ya está inmóvil.
¡Mi madre! Y vamos a dejar de hablar de eso, ¿eh? Sí, 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 vamos a dejarlo. ¿Vienes, Aniceto? Sí, ahí voy. Y usted, ándese con cuidado. ¿Que me ande con cuidado? Sí. Y el chofer nuevo del camión, ese que ha venido con usted, que se ande con cuidado también. ¿Qué es lo que quiere usted decir? Que mientras que nadie se apercibía de nada, afortunadamente para ustedes, yo me he dado cuenta cabal que el chofer del camión y usted están empeñados en averiguar las interioridades de esta casa. ¿Qué más les valía tirarse al mar con un diccionario atado al cuello? Le aseguro que no comprendo. Están ustedes advertidos de primeras y de últimas. Y háganme caso a mí. No investiguen. Aquí lo que se necesita para conseguir llegar a viejo es lo que yo tengo. ¡Cabeza, amigo mío! ¡Cabeza! Pues no presume de cabeza ese hombre. Es todo lo que me quedaba por hoy. Gregorio, ¿se han marchado ya? Sí, señor. ¿Qué? ¿Ha descubierto algo? ¿Ha cogido algún hilo del asunto? No, ni he descubierto nada ni he cogido hilo ninguno, Gregorio. Ni siquiera he logrado ver de nuevo a Sibila o a su hermana. Las dos huyen de mí. Susana me confesó que Sibila seguía queriendo. ¿Por qué Sibila? Me lo ha negado luego. ¿Y qué cartas fantásticas son esas que dice haberme escrito y haber recibido si yo no la he escrito jamás? Y sobre todo, ¿por qué se esfuerzan una y otra en ocultarme lo que ocurre aquí? No sé, señor. Pero no pierde el tiempo el señor en monólogos. Que Pascasio y Elia se han dejado su dinero ahí y están al caer. ¿Qué? Y que me conozco íntegro el programa de sustos para esta noche. Y que yo intervengo en él de cabeza que flota en el aire. ¿El programa de sustos? Y hay que ir con cuidado hoy. Hay que ir con mucho cuidado. Porque el descabezado nos ha calado al señor y a mí. Y se me ha puesto muy serio amenazándome con que nos va a ocurrir a los dos lo mismo que a Ciriaco. ¿Pero Ciriaco quién es? Fue. ¿Cómo que fue? Que fue un criado al que se cargaron una noche por querer averiguar lo que ocurre en la casa. De manera que ya habían matado a uno, ¿eh? Yes. ¿Cómo que ya habían matado a uno? ¿Y estás seguro de lo que dices, Gregorio? Completamente seguro. De Ciriaco no queda más que una foto, por cierto, muy movida. ¿Qué es eso de que ya habían matado a uno, señor? Nada, no te preocupes y explícame. Lo de que haces de cabeza que flota en el aire, ¿qué significa? Pues que es el papel que me han adjudicado para actuar con Aniceto, con Elías y con Pascasio. Que para eso es para lo que Fiorli quería ponerme el traje negro. Ah, luego es Fiorli el que organiza... Sí, señor, Fiorli. Yo actuaré a la una por primera vez. Y como voy todo de negro, menos la cabeza, pues balanceándola así. De un lado a otro, en el gabinete de la señorita Sibila, que hay poca luz, daré la sensación de que no soy un hombre, sino la cabeza que flota en el aire. Y claro, el susto será de abrigo de visón. Entonces, Gregorio, todo esto está preparado para asustar a Sibila. Por lo menos a ella es a la única que asustamos. Su madre y su hermana se quedan tan frescas porque no nos ven. ¿Que no os ven? No, señor. Como tampoco vieron al empezar la cena a los que había sentados en las sillas del comedor. Ni a la doncella de la careta. Pero si el misterio es cada vez más oscuro. Ahora que se me ocurre a mí que quizá lo podríamos aclarar de un golpe, puesto que tenemos en nuestras manos a la persona que debe estar enterado de todo. ¿A quién te refieres? Pues al que está ahí, en el arcón, atado y amordazado. Al húngaro. ¿Al húngaro? Pobre Gregorio. Pues no comprendes que eso que se te acaba de ocurrir a ti se me ocurrió a mí desde el momento en que lo capturamos y que hace más de 2 horas que yo he intentado hacer hablar al húngaro. Ah, ¿Y qué? Pues que el húngaro no me ha dicho nada ni podrá ya decir nada nunca. Pues ¿qué le pasa? Que le ha sucedido lo mismo que a Ciriaco, Gregorio. No es posible. Convéncete por ti mismo. ¿Que me convenza por mí mismo? Por eso no se ha extrañado al saber lo de la muerte de Ciriaco. Por eso decía que ya habían matado a uno. Resulta que al húngaro se lo han cargado también. Ciriaquizado. Lo han ciriaquizado y sin sacarle del arcón para mayor comodidad. ¿Te has convencido ya? Sí, señor. Sí, señor. Lo han ciriaquizado para que no hablase porque él venía dispuesto a hablar.
indudablemente, Gregorio. Pero ¿cómo han sabido que estaba ahí encerrado? ¿Y quién ha sido? Constantemente surgen preguntas nuevas. Sí, señor. Sí, señor. Y además, ahora ya no está uno seguro de que no lo cille aquí de pronto. No, ya no está uno seguro aquí dentro. Y hay que tener los ojos abiertos, Gregorio. Sí, señor. Sí, señor. Muy abiertos. Hay que tener los ojos muy abiertos. Muy abiertos, señor. Pero no los abras tanto que se te van a salir de las órbitas. Si es que viene el señor, ¿quién baja por ahí? ¡La mamá! ¡Escóndete! ¿Dónde se esconde uno? ¡Aquí! ¡Rápido, es que hay uno! Va al arcón. ¡Calla! Jesús, desgraciado, pero mejor ha sido así. Me evitaba el horror de tener que hacerlo por mí misma. Mi abuelo, lo ha oído el señor. Estaba decidida a sacudirle ella. ¿Pero cómo es posible? Vaya suegra que se echa este hombre y llega a casarse en día. Ahí va, que se abre la trampa, señor. Es enorme. Y va también hacia el arcón. Va al arcón igual que la mamá. ¡Arrea! Pero si también este se quiere cargar al húngaro. ¡Qué competencia! ¿Qué? Otro que se queda turulato, claro. Por fin se atrevió. ¿Qué le pasa a este? Sé que debe venir alguien. Será otro asesino. Porque no hay dos sin tres. ¿No le decía? La de las flores. Y dispuesta a todo. Susana. Señores, qué familia para un fiscal. Señorita Sibila, señor. Y dice que la espere. A lo mejor es que viene a echarle una mano, comprende. ¡Susana! ¡Susana! ¿Pero qué es eso? ¿Qué te ocurre? No me dejes sola. No me dejes sola por lo que más quieras. Pero, Sibila... Cada vez es peor. Cada vez es peor. Antes tocar esa música ahuyentaba mis miedos. Pero ahora ya no puedo estar sola ni un solo instante sin que se me aparezcan las espantosas figuras. Ahora mismo acabo de verlas pasar por el corredor de arriba. Primero, el espectro blanco, luego ese horrible esqueleto y después el monstruoso hombre sin cabeza. ¡Los he visto otra vez! ¡Dios mío! Pero serás boba. Pero todavía andas con esas tonterías. Vamos, que hace falta ser boba. Sí. Ya comprendo que es una niñería. Si me doy cuenta de que mis temores son absurdos, de que no existe nada de lo que veo. Pues si no fuera así, si todo ello existiera realmente, lo veríais también vosotras, lo veríais tú y mamá, sobre todo mamá. Ya sé que es imaginación de mis sentidos, pero eso es precisamente lo que me produce mayor angustia. Pensar que la causa de mis miedos no existe, que está en mi propio interior y que yo misma la produzco. Porque ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí, Dios mío? ¡Qué desdicha sin consuelo y sin final es la que me aguarda, teniendo que prescindir de todo y renunciar a todo lo que constituye la felicidad de la vida! Serás boba. Y hasta ahora, todos esos espectros absurdos o monstruosos desaparecen de mi vista cuando mamá o tú estáis a mi lado. Pero ¿y si llegara el día en que, aun estando vosotras a mi lado, yo lo siguiera viendo? Oh, Jesús, qué tontería. Pero qué tontería. ¿Y si ocurriera? ¿Y si llegara a ocurrir como me temo? Entonces ya no me quedaría esperanza ninguna. Entonces toda mi existencia habría concluido para siempre. ¡Qué bobada! ¡Qué bobada! ¡No te rías! Por favor, Susana, no te rías. Tu risa me hace un daño atroz. ¿Qué te hace daño mi risa? ¿Qué mi risa te hace daño, Sibila? No. No he dicho eso. No he querido decir eso. No. Ríete, Susana. Ríete cuanto quieras. Y no te preocupes por lo que a mí me ocurra.
Si además ya no me ocurre nada, ya no tengo miedo. Ni antes tampoco, Susana, ni nunca lo he tenido. Son nervios. Es que estoy muy nerviosa. ¿Nervios? Resulta que son nervios. Sí, nervios. Nada más que nervios. Olvida lo que he dicho y tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate, Susana. Vale. Madre, madre, no puedo más. Sibila. No puedo más, no puedo más. Claro, criatura, claro. ¿Cómo has de poder si no descansas? Si necesitas descansar y no descansas. Pero ¿qué haces todavía de pie? Es preciso que te acuestes cuanto antes. Que te acuestes y que descanses, Sibila. Anda, ven, vamos. Vamos arriba. ¡Arriba! ¡Pero sola no, sola no! Pero si no vas sola. Si voy yo contigo. ¿Vienes tú? ¿De verdad que vienes tú? Claro, criatura, claro. No tengas cuidado, que yo voy contigo. Anda, ven, vamos. Vamos, Sibila. Y las tuyas deben concluir también. ¿Me oyes, Susana? Las tuyas deben concluir también. Claro. Las mías deben concluir también. Además, ¿qué preocupaciones puedo tener yo ya si está muerto? Ninguna. Ninguna. Susana. Absolutamente ninguna. Susana, ven aquí. Escúchame, Susana. Susana. Pero, ¿qué es lo que les pasa a esta gente? No lo sé, pero no estaré un instante más sin saberlo. ¿Qué intenta hacer el señor? ¿A dónde va? Arriba, a hablar con Sibila y con Susana, aunque no quieran, Gregorio. Pero esto es jugarse el bigote a cara y cruz. Arriba están aún Elías, Aniceto y Pascasio. No te preocupes, quédate aquí a observar. Sí, y vigila el halcón. Pero no lo toques bajo ningún pretexto, ¿eh? Porque el halcón debe quedar tal como está para cuando venga el juez que pueda examinarlo. Ah, claro, claro. Sí, señor. Sí, señor. Como que iba yo a tocar el halcón para nada. Estando dentro, el... Ya. Tocar. Ni mirar. Bueno, mirar sí, porque no sé lo que ocurre, pero estas cosas que da miedo mirarlas, si no las mira uno, es peor. Pero mirarlo mucho tiempo tampoco. Una ojeadita de cuando en cuando. Y ya está bien. Gregorio. Gregorio, ¿se ha movido el halcón o es que te lo ha parecido a ti? Es que te lo ha parecido a ti, Gregorio, no seas cursi. El halcón, Gregorio, no puede moverse solo y menos teniendo dentro lo que tiene dentro.
Gregorio, ánimo, haz un esfuerzo. Mira para allí otra vez y te convencerás. ¿No lo ves? ¿Cómo iba a moverse el arcón, hombre? Pero lo que son las cosas, solo de pensarlo, se me ha alterado la circulación. Si el arcón llega a moverse de veras, me quedo aquí tieso. Y eso que suena ahora son golpes o es mi pulso. Son golpes. Son golpes porque mi pulso mete mucho más ruido. Son golpes y esta vez sí que suena en el arcón. ¿Pero qué pasa? ¿Eso no oye nadie? ¡Ay, que no es en el arcón, que es en la puerta! ¡Que es en la puerta! ¡Abra usted! ¡Que soy una servidora! ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Que vengo a ver a mi padre! ¿Pues quién es usted? ¡Su hija! ¿Pero la hija de quién? ¡De mi padre! Me parece que como no abra, no me entero. Ave María Purísima, la Paz de Dios, santas y buenas, que el Señor le guarde. Sea con usted la Santísima Virgen, los 12 apóstoles y en particular San Pedro y San Pablo. Y todos los santos, incluido el del día, que es San Rufino. ¿Qué tal está usted? ¿Está usted bien? ¿Cómo le va? ¿Se encuentra usted bien? Yo bien, adiós, gracias. Pero cierra usted la puerta, que esta noche corre un viento zarzagón que como nos sople colado, ya tenemos encima el tabardillo. Hay que cuidar la salud. Un invierno bien trabajoso tengo yo pasado, por mor de unas calenturas que me dieron de lavar ropa en una charca. A la cuenta, el agua estaba llena de esos bichos contraproducentes que llaman microbios. Aunque el médico que inspeccionó la charca dijo que él no podía asegurar si los microbios estaban en el agua y me se fueron para la ropa, o si los llevaba yo en la ropa y me se habían pasado para el agua. Pero no sé si le saluda a usted al entrar. Sí, creo que sí. Le he dicho a la María Purísima, la Paz de Dios, sí, santas sí, y buenas, sí, que sí, señores... Sí, me lo ha dicho usted, sí. Y le he preguntado por la salud y por lo de... También, esté usted tranquila. Es que yo tengo un natural, ¿sabe usted? Que traigo el pueblo partido en dos bandos. Unos que dicen que me he vuelto tonta con los años y otros que dicen que ya lo era al nacer. Pero no soy tonta, sino algo distraída y atribuida. Y nunca sé si saludo o no saludo. Y luego quedo mal queriendo quedar bien. Que ahí está el mal. Porque nunca sé bien si he quedado mal. Y a mí se me antoja mal no quedar bien. ¿Con usted he quedado mal o bien? Conmigo ha quedado bien, pero puede que acabemos mal. ¡Ay! ¡Anda qué chuscada! ¡Anda qué señor tan corriente y tan dicharachero! Por supuesto que todos los señores que yo he conocido eran de la misma tesitura. El verano pasado vinieron unos al pueblo, que hay que ver la garata que se traían a todas horas. Y en particular, dos de ellos eran gente muy principal y de muchas campanillas. Porque yo a todo el que les digo cómo se llamaban los conoce. Ustedes seguro que los conoce también. A él le dicen don Juan Tenorio y a ella doña Inés de Ulloa. ¿Cómo? Ellos y sus amigos se pasaban la vida viajando de un lado a otro, divirtiéndose. Se ponían disfraces con espadas y todo. Y hacían que reñían y que se mataban. De filfa, claro, y solo para solazarse, como hacen los señores. Usted también andará siempre con burlas y con fábulas, ¿verdad? Y a lo mejor va usted vestido de esa conformidad para reírse. ¿Para reírme? ¡Ay, qué demonio de señor! ¿Y cómo se ha vestido? Usted debe ser de los buenos. ¡De los buenos debe usted de ser! ¡Ay! Lo que yo daría por verle hacer una burla de las suyas. ¿Que no me divierto? Vaya para dos años. Desde que estuve con mi prima Teófila en la feria de Alba de Tormes. Los pobres, pocas veces hallamos momento para reír. Pero los ricos ya se sabe. Y cuanto más ricos, pues más. Lo que se reirán ustedes en esta casa, ¿verdad? Aquí nos morimos de risa. Claro. Como yo me maliciaba. Lástima de no poderse quedar una temporada estable, porque de seguro esto es de tanta diversión como la feria de Alba de Tormes. Al lado de esto, la feria de Alba de Tormes resulta sosa, fíjese. Le advierto a usted que en la feria de Alba de Tormes vi yo una mujer a la que le salía la barba. Pues si se quedase usted aquí, a la que le salía la barba era a usted.
también había una familia que bailaba la cuerda floja. Lo mismo que aquí. Y un individuo que lo metían atado y amordazado en un arcón. Mira. Y una vez dentro y bien encerrado, que hasta me hicieron de subir a mí para comprobar que no podía escaparse, pues fueron y le clavaron, qué sé yo, cuantísimos sables y cuchillos. ¿Cómo? Y luego dieron dos palmas y el individuo salió por otro lado, tan campante, y echando besos para acá y para allá. Ah, vamos, ya. Muy bueno estuvo aquello que le cuento. Pero no sé si le he saludado hasta el entrar. Sí, sí le he saludado, ya me acuerdo. Pues yo me llamo Rodríguez Carrillo y estoy sirviendo en el Casino del Castillejo, donde me dan 30 reales, dos cafés, alguna que otra bofetada y las colillas que quedan en el salón a la hora de cerrar. Solo que los 30 reales aún no me los han pagado de ningún mes. Los dos cafés se los mando a mi prima Teófila, que está criando. Las colillas las recojo para mi padre y las bofetas me las quedo yo. Pues está usted como quiere, ¿eh? No me puedo quejar. ¿Que no se puede quejar? No, porque si me quejo, me arrea mi padre. Y eso mucho peor, por el genial que tiene, que al fin y a la postre por ello estoy yo aquí a estas horas. Porque hoy salió el del pueblo muy de mañana y he hecho un basilisco porque no tenía tabaco. Y todo el día me lo pasé yo preocupada, pensando lo cantaría maldiciendo sin fumar. Pero mire usted por dónde. Por la tarde tuvieron junta general en el casino. Y cuando acabaron y recogí las colillas, reuní un bote entero. Aunque lo tuve que partir con el presidente, que paso había convocado la junta. Y esta noche, así que cerramos, agarré el portante y me vine para acá. Y aquí estoy, con el medio bote. Pero bueno, ¿su padre quién es? ¿Quién ha de ser? El señor Melaño. ¿El guardajurado? Pues claro está. ¿Y cómo sabía usted que él estaba aquí? Ya no iba a estar, se salió con el burro. Esta me lo descubre todo. De modo que cuando él sale con el burro, viene siempre aquí. ¿Y qué ha de hacer si viene a cargarlo? ¿A cargarlo de qué? ¡Anda! ¿Y qué me sé yo? ¿Pero su padre no se lo ha contado a usted nunca? Mi padre que me va a contar. ¿Usted nunca se lo ha preguntado? ¿Preguntarle yo a mi padre? Míreme usted esta ceja. ¿No ve usted que la tengo partida en tres? Sí. ¿Y eso qué fue? ¿Una pregunta? No, señor. Esto fue la respuesta. ¿Y no le ha dado a usted miedo venir sola y de noche a esta casa? ¿Cómo me había de dar miedo? Pero en Castillejo no le llaman la casa deshabitada. Pues claro está, que se lo llaman. Y llamándola la casa deshabitada, ¿no le choca a usted que aquí viva gente? ¿Por qué me ha de chocar? ¿Eso que ver tiene? Que no tiene que ver. Pero vamos a cuentas. ¿Usted qué cree que quiere decir deshabitada? Pues que no admiten huéspedes. Acabáramos. Esta idiota no me descubre nada. Ay, si fueran a hacer caso de todo lo que dicen en el pueblo, claro que me habría dado miedo venir aquí sola y de noche. Porque atendiendo al rum-rum, aquí pasan las mil y una de cosas supernaturales. Ya usted, hasta dicen que en toda esta casa no había nada más que una sola habitación. Pero creerse eso y pensar que lo que aquí ocurra sea supernatural es pura ignorancia. ¿Cómo? Ignorancia de no saber las costumbres de los señores. Yo siempre que me contaban algo de aquí, aterrorizados y santiguándose, les decía lo mismo. Mirad que vosotros no conocéis a los señores, que están siempre de mojigangas, que acordaos de las que armaban don Juan y doña Inés y sus amigos, que lo que ocurre en la casa deshabitada es toda diversión de los que allí viven. Pero me contestaba lo de siempre, que yo era tonta. Y el único que decía que tenía razón, que ya ve usted, si él estará al tanto de lo de aquí, era mi padre. Ah, ¿el señor Melanio le daba la razón a usted? Pues es claro. ¿Y él sostenía que lo que aquí ocurre son bromas? Pues sí, señor. ¿Y no se le ha ocurrido pensar que a lo mejor su padre decía eso para despistar y encubrir lo que realmente ocurre en la casa? ¡Anda, anda! ¡Ya la está liando! ¿Eh? ¡Que ya está huyendo una tramoya para que yo me embarulle! ¡Ay, qué demonios de señor! ¡Ay, qué risa! Es que no me cree usted, ¿eh? ¿Cómo tengo de creerle, señor? ¿Quiere usted que le confiese mi verdad? Pues que lo del tabaco ha sido un pretexto para justificarme con mi padre. Pero por lo que he venido, ha sido por reírme con todo lo que aquí hacen ustedes. ¿Eh? Pues se va usted a tirar de risa. ¿Verdad que sí? Ah. Vaya usted a aquel arcón. Levante la tapa y fíjese bien en lo que hay dentro. Lo que hay dentro. A saber lo que habrán metido aquí. Si a mano viene, un ratón, para que salte y asustar a todo que lo abra. Pues no salta nada.
Bueno, ¿y dónde está el chiste? ¿Qué cuál es la gracia de esto del halcón? ¿Pero ha mirado usted dentro? Pues claro. ¿Y no ha visto lo que hay? ¿Qué tengo de ver si no hay nada? ¿Que no hay nada en el halcón? Pues es verdad que no hay nada. Ya no está el húngaro, ha desaparecido el cadáver. ¿Pero qué dice usted? Que ahí en el arcón había un hombre que yo mismo he ayudado a atarle y a encerrarlo. ¡Hasta qué risa! También ustedes saben hacer juegos de esos que se hacen con un arcón y un hombre atado. ¿Pero cómo juego? Si ahí había un cadáver fetén. Muy bien traído, sí señor. ¿Qué? Ande, ande, principie usted, que aquí me siento yo para verlo todo. No le parto la otra ceja por no igualarle la cara. Gregorio. Señor. Gregorio, pronto, quítate el traje. ¿Qué? Quítate el traje y dámelo para que me lo ponga yo. ¿Qué? ¿Quité el...? Sí, date prisa. Toma, tú puedes ponerte esto. Susana está como loca y no ve, ni oye, ni entiende. Y Sibila se ha encerrado en su habitación. Y solo tengo un medio de llegar hasta ella. Ponerme el traje, hacer yo de cabeza que flota en el aire y entrar allí, en tu lugar, con los demás espectros a la hora convenida. Para que no desconfíen a los otros, les diré que te sustituyo por orden de Ciotti. ¿Pero quién es esta mujer? La hija del guarda jurado, el señor Melano. ¿Y qué hace aquí? Está viendo la función. ¿Cómo? Ha venido a traerle el tabaco a su padre. Se le ha metido en la cabeza que lo que nos sucede es un juguete cómico y ahí la tiene el señor en butaca de orquesta. Es de una idiotez que funde las bombillas. Pero me ha servido para convencerme de que el guardajurado es cómplice de todo lo que aquí ocurre y para descubrir una cosa muchísimo más gorda, señor. ¿El qué? Que el cadáver del húngaro ha desaparecido del arcón. Gregorio, ¿qué dices? ¿Se ha vuelto loco? Eche un vistazo el señor y verá. Está vacío. ¡Ay, qué bien lo hacen los dos! ¿Y tú no has visto nada? A mí me pareció que el arcón se movía solo, pero claro, pensé que eran figuración. Y aquí no ha entrado nadie. ¡Nadie! ¿Cómo se explica entonces? ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Muy bien, muy bien! ¿Pero qué le pasa a aquella? Que nos está aplaudiendo. Ahora tiene usted que echar para adelante el arcón, que estará roto por detrás, y encontrar el hueco que habrá en la pared, y que por ahí será por donde se habrán llevado al cadáver. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Y a lo mejor esta idiota tiene razón. Seguro que tiene razón, ayúdame. Tira de ese lado, venga. Señor, rápidamente. En el primer lado. Pues es verdad que el arcón está roto por detrás. Y ya ves que hay un hueco en la pared. El talento que tiene la idiota. Vamos allá, Gregorio. ¿Por dónde? ¿Por el agujero? ¿Por donde se han llevado el cadáver? Naturalmente, ¿es que tienes miedo? No, señor, ¿qué ocurre? No, pero es que convenía que yo me quedase aquí, por si venía alguien de pronto. Ya, bueno, pero eso puede hacerlo aquella. Hey, chica. ¿Es a mí? Sí, a ti es. ¿Quieres ayudarnos? Pues claro está, ahí voy. Ya me mandan ir allí, lo mismo que la feria de Alba de Tormes. ¿Qué tengo que hacer, señor? Arrimar el arcón a la pared en cuanto nosotros nos hayamos metido por el hueco. ¿Podrás? Pues es claro. ¡Ay, madre! ¡Qué bueno que va a estar! ¡Ander! ¡Métanse cuando quieran! ¡Ay, madre! ¡Qué risa! ¡Anda, Gregorio! Sí, señor. Ahí voy. Y pensar que se juega uno la cara para que esta idiota disfrute desde la ventana. Y que está en un plan que nos hacen la autopsia y pide que salga el autor. ¡Ay, madre! ¡Lo bien que lo estoy pasando! ¡Ay, madre! Así. Listo. Y ahora vamos a ver por dónde llega el cadáver. ¡Toma! ¡Ahí está ya! Y el sabanao y todo para estar más propio. Bueno, bueno. Yo me he dejado aquí 18 pesetas y el dinero es el dinero. Hombre, claro, eso es lo que yo digo. Anda, pues a lo mejor el cadáver es este otro que hasta le falta la cabeza y todo. ¡Anda, moreno, un esquelético! Está bien, coged el dinero, pero daos prisa a tres lados. Ay. Ahora lo mismo puede ser el cadáver uno que otro. Hombre, pues se lo tengo que preguntar, porque si no, no me voy a enterar de lo que siga. ¡Ustedes disimulen, señores! ¿Eh?
la hija del guardajurado. ¿Qué hace esta aquí? ¿Y cómo no se asusta al vernos? Porque estará enterada de todo por su padre. Ustedes disimulen una duda que me ha entrado. ¿Cuál de ustedes es el cadáver? ¿Cómo? Porque el señor que vestía de negro y el que iba con el mono de mecánico ya se han metido por la pared. ¿Pero qué dices? Y ahora tiene que salir el cadáver echando besos para acá y para allá, para que luego el señor que iba con el mono de mecánico se ponga el traje del señor que iba vestido de negro y haga de cabeza que flota en el aire. ¿Pero qué dice esta? Pues ya lo oís, pero se la han buscado, porque yo no voy a presidio por hombre más o menos. ¡Ni yo! ¿Y qué hacemos? Disimular, llevarles a corriente y observarles. ¡Tú! ¡Ven pa' acá! ¡Ahí quieta! Y cuidado con moverte ni con hablar. ¿Vosotros tenéis las pistolas listas? Sí. Uy, ahora se conoce que va a venir lo bueno. Y cuando ese tipo saque los pies del plato, tirar sin previo aviso. ¿Qué es aquello? Eso debe ser que vuelven otra vez el señor de negro y el del mono. Pero es que han descubierto el pasadizo. Tú, corre, vete a decírselo a Fiocchi. Estará en el sótano cargando al mono. Luego vienes a buscarle como si no supiésemos nada. Vale, vale, a escape. Nosotros nos ocuparemos de lo de arriba. Pero por antes de marchar descabezado. Ya sale, vámonos. Ay, ay, pero ¿por dónde se van esto? Uy. Gregorio, venga, date prisa, que urge cerrar por si viene alguien. Ya voy, señor. Es que me estaba cambiando de ropa para aprovechar la excursión. Ayúdame. No hay duda de que el pasadizo tiene que tener alguna salida. Desde luego, pero como si no la tuviera, ¿por qué? No la hemos encontrado. Venga el traje, Gregorio. ¿Ha decidido el señor a ir arriba? Venga el traje, te he dicho. Señor. Ay. Y la idiota divirtiéndose que lo coge. Mira, señor. ¿Qué es eso? ¿Por qué te has puesto ese mono? Pues no sabes que es la hora de subir al gabinete de la señorita. Es que voy yo en su lugar, ahora iba a ponerme en traje. Ah, ¿que vas tú en su lugar? Por orden de Fiorli. Ah, bien, 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 si lo ha dicho Fiorli no digo nada. Ve, arriba te vestirás. Y date prisa, sí, que es tarde. Sí, sí. ¿Sabes bien lo que tienes que hacer? Sí, ya me ha explicado eso. Muy bien combinado. Muy bien combinado. ¿Qué? Ahora va a venir lo mejor. Ahora, al llegar arriba el señor de negro, el ensabanao y el esquelético se liarán a tiros con él. Eso, Para que usted se ría, ¿verdad, madre? ¿Qué más quisiera usted? Pero este idiota está deseando que se nos cargue el barco. ¿Y tal y mientras? ¿Qué otro juego va usted a hacer? Pues si hubiera por aquí un pozo, el juego que yo haría sería tirarle a usted al pozo de cabeza. Eso es una chanza. Y me la gasta usted porque me están usted preparando una broma a mí. ¿A que sí? ¡Vamos! ¡Claro, hombre! Desde que usted llegó, todos los de la casa andamos pensando a ver qué broma le gastamos a usted. ¡Claro! Como yo me maliciaba. Y ahí está ya mi broma, de seguro. Voy a abrirte la puerta para que salgas. Y date prisa en ir y volver, que tienes que hacer otro viaje. ¿Qué hace aquí esta chica? Es la hija del guardajurado, señor Fiorli. Sí, ya lo sé. ¿Pero a qué ha venido? A traerle tabaco a su madre. ¿A traerle tabaco? Sí, señor. Como la pobre es algo idiota, comprendo. Pues de fuera no tienen que entrar aquí ni idiotas ni listos. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, sí. Ahí viene tu padre. Le das el tabaco y te vuelves inmediatamente al pueblo. Y no se te ocurra poner otra vez los pies en esta casa, porque podrías llevarte un disgusto. Sí, señor, sí, señor. Esto debe ser el principio de la broma. ¿Y tú por qué estás vestido así? Porque me va a sustituir en lo de arriba el chofer nuevo. Bien, mete prisa a Melanio, que venía detrás de mí con la carga. Sí, señor, sí, sí, señor. Sí. Gregorio, ¿eres tú? Disimula, Pepe, que está ahí Fiorli. Y no vayas a meter la pata, que esa chica es hija tuya. Comprendido. Y tú dirás, señor Toledo, que me mandan con la carga al cruce de la carretera general, donde aguarda un camión para llevarla a la frontera, que lo que cargan en el burro es plata. ¿Plata? Ah, sí, plata, plata en lingotes, que el sótano está lleno. ¡Mi madre! ¡Hala! ¡Melanio! ¡Sí, soy yo! Oh, chica, dale el tabaco a tu padre. ¡Pero si ese no es mi padre! ¡Aguanta! La idiota tenía que ser. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, que ya veo la broma! ¡Que no he picado! ¡Que no he picado! ¿Qué es lo que has dicho? Deja el burro y escapa, arrea, yo fingiré que te persigo. ¿Que ese hombre no es tu padre, que va disfrazado? ¡Que se larga, señor Fiorli! ¡A él, a él! Sí, 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 señor, sí, sí. ¡Ha cerrado! ¡Pues abre! ¡Vete detrás, que nos abre! ¡Quieto! ¡Intenta salir, te dejo tieso!
¡Levanta las manos y quieto ahí! ¡Aguanta! ¿Pero qué haces? ¡Es un espía! ¿Ese? ¡Sí! ¡Y el chofer del camión otro! ¡Esa chica los ha descubierto sin querer! ¡Tranca la puerta! ¡Yo daré la alarma! ¡Maldito disfraz! ¡No me deja ni moverme! ¡Nos hemos caído! ¡Y todo por la idiota que además está pasando el rato, padre! ¡Pues a mí no me atizan a pie quieto! ¡Se va! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírale, Agustín! ¡Ay, qué laberinto! ¡Vaya un laberinto! ¡Hala! ¡Ahora quieto los de arriba! ¡Vamos, Pascasio! ¡Ahora, vamos avanzándome! ¡Y en las escaleras abajo! ¡Pues corre! ¡Corre, que yo voy por delante! ¡Corre, que se ha ido al campo! ¡Voy, ahí voy! ¡Tío! ¡Me descuido, no lo cuento! ¡Ay, qué bueno que está esto! ¡Sibila! ¡Sibila! ¡Qué bueno que está esto! ¡Sibila! ¡Ahí está! ¡Anda! ¿Pero de dónde sale este otra vez? Si se había metido antes por aquella otra puerta. ¡Uy! ¡Pero si no se ha disfrazado! ¡Si es mi padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Pero si no me hace caso! ¿Pero por qué no me hace caso, padre? ¡Silencio! ¿Eh? ¡Silencio! Está muerto. ¡Lo han matado! ¡Ahí! Lo han matado ahí mismo. ¡Aquí dentro! ¡Le he visto muerto! ¿Qué copla será la que me trae ahora esta? ¡Pero ahora se ha ido! ¡Claro, se ha ido! ¿No le ves? ¡Por ahí va! Se marcha. Es natural. ¿Para qué iba a quedarse aquí si está muerto? Si ya no puede oírme ni hablarme. Pero calla, si Lila viene, ella no sabe nada. ¡Calla! ¡Calla! No es posible, no es posible. ¿Pero qué significa esto? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aquí tienes al hombre sin cabeza. Sibila, ¿te convences ahora de que era un plan preparado por todos contra ti? No es posible. ¿Pero cómo iba a ser cómplice mi madre? ¿Y para qué iban a hacerlo, Raimundo? ¿Para qué? No lo sé, pero lo hacían y pretendían seguir haciéndolo, Sibila. ¿Entonces? ¿Entonces no estoy loca? ¿Loca? Dios mío, y yo que pensaba que estaba loca ya, y yo que pensaba que seguía el mismo camino que Susana. ¿Cómo? Estos son los que hacen la parte seria. Señor Toledo, tengo que hablar con usted. He averiguado abajo una serie de cosas. Ahora fabrican billetes y la plata que tenían almacenada de antes la sacan en el burro y se la están llevando al extranjero. ¡Arrea, Jacinto, que vienen tirando! ¡Arrea, que tira la mar! ¡Corre, corre! Y usted, señor, escóndase, que vienen. ¡Allá! Son monederos falsos, señor. Han vuelto a instalarse en la fábrica de monederos falsos. ¿Qué dice este hombre? Tienen la fábrica en el sótano. Allí trabajan los soldados de los tercios de Flandes, la doncella de la careta y tres o cuatro más. ¡Los he dejado! ¡Encerrado la torre! ¡Ahí que viene! ¡Encárgate tú el de delante, que yo me encargo del otro! ¡Ay, qué galopar! ¿Aquí? ¿Ese hombre miente? No, dice la verdad. Y quizá todo lo que hacían contigo no tenía más objeto que ocultarte esa verdad a ti. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Escóndase, señor Toledo! ¡El otro! ¡El otro! ¡Que viene persiguiéndome el esqueleto y el fantasma! Pero me he enterado de varias cosas. Me he enterado de que el guardajurado ha matado al húngaro dentro del halcón. Y ahora, en vez de la plata que yo cargué, llevan el burro, el cadáver, para hacerlo desaparecer. Me lo he cruzado ahí fuera. Lo ha matado por orden de Fiorli y la señora de negro. ¡Ay! ¡Por allí! ¡Por el reloj! ¡Pues voy contigo! ¡Venga, vamos! ¡Sigo! ¡Ay! ¡Ay, bájalo más! ¡Bájalo más! La señora de negro es hermana de Fiorni, no es madre ni de Susana ni de Sibila. ¿Qué? Susana y Sibila eran hijas del húngaro, pero la única que sabía que el húngaro fuese su padre era Sibila. ¿Qué? ¡Sí! De negro, Fiorli y el húngaro fueron los que establecieron aquí hace 15 años la primera fábrica de monederos falsos, señor. ¡Ya te tengo! ¡Ahora verás! ¡Ya estás aquí! ¡Oye! ¡Oye, el otro, el otro, el otro! ¡Vamos, Pascasio, vamos! ¡Ay! ¡El húngaro!
Pero un día se arrepintió y decidió hacerse persona decente. Pero la señora de Negro y Fiorli volvieron a instalar aquí la fábrica. Y para que el húngaro no les denunciase, se le quedaron con las hijas. La mayor, que lo sabía todo, se volvió loca. Y usted, que no sabía nada, la estaban volviendo. ¡Ven por aquí, Jacinto! Que a Fiorli lo he metido ya en la jaula y meteremos también. ¡Ay! ¡Ah, te vas por el sótano, eh! ¡Pues esta es la mía! ¡Ay, qué galopaz más buena! ¡Señor Toledo! Y también me he enterado de que el húngaro merodeaba por los alrededores de la casa con la intención de libertar a sus hijas. Y que para convencer a Sibila de que saliese de aquí, escribía cartas con el nombre de usted. ¿Con mi nombre? ¿Lo oyes? Te escribía con mi nombre para sacarte de aquí y arrancarte de las manos de estas gentes. Era él el que te escribía. Sí, señor. Y sepa usted también que la señora de Negro la acabo de encerrar en su cuarto bajo llave. Y así la tenemos ya lista para cuando llegue la policía. Y aquí les traigo la florera. ¡Por aquí! Que a Fiorli y a Elías los he metido ya en la jaula y meteremos también a esos que te siguen. ¡Ahí voy! ¡Al sótano! ¡Se va al sótano! ¡Corre! ¡Voy contigo! ¡Corre! Si con estas faldas no puedo correr. Ahora lo bueno lo deben estar haciendo abajo. Pues yo no me quedo sin verlo. ¿Y fue por creer que estabas loca por lo que huiste de mí, Sibila? Claro, loca como la pobre Susana, que hubiera podido ofrecerte. Había renunciado ya a ti y a todo. Pues a mi lado ya no tendrás que renunciar a nada. Toledo. Bueno, si me hacen dar dos vueltas más, me entrego. ¡Listo, señor! ¡Ya están todos en el bote! ¿Todos? En la jaula no cabe un alfiler. Buen trabajo. Pero a mí van a tener que hacerme la respiración artificial. Ya solo queda llamar por teléfono a la policía. Lo que es, como no vaya al teléfono el señor, yo no me levanto de aquí hasta que amanezca. ¡Eso! ¿Pero no decíais que los habíais encerrado a todos? ¡Ya está! ¡Ya los he soltado! ¡Que ya he soltado a todos los que estaban en la jaula para que pueda seguir la broma! ¡Mi madre! ¡Padre, aguante! ¡Y ya vienen todos para acá pegando tiros! ¡Adiós, señor! En el cruce de la carretera general está el camión. ¡Pronto, sí, pronto, pronto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete prisa! ¡Anda, Gregorio! Pero antes la idiota nos la paga, ¿eh? ¡Nos la paga! Ahí voy yo. Mira, guapa. Ahora la broma consiste en que nosotros nos vayamos, ¿sabes? Y tú te quedas aquí a esperar a esos. Sí, señor. Y les dices que tú has sido la que nos ha descubierto lo que ocurría en la casa. Sí, señor, aquí me quedo yo para decírselo. Y ahora es cuando te parten la otra ceja.